Ajá, ahora sí. Buenas noches, distinguidos y distinguidas concejales. Buenas noches, señor secretario, personal de apoyo, señor alcalde, señores vicealcaldes, se encuentran por ahí en sesión. Estimable expositores que nos van a acompañar en esta sesión. Bienvenidos y buenas noches a las estimables personas que nos siguen a través de las redes, y un caluroso saludo a todo el Cantón de Desamparados. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del día de hoy, que es la número 67, de hoy 16 de noviembre del 2020, con el siguiente orden del día. Como primer punto tenemos verificación de asistencia. Como parte del protocolo de todas las sesiones, vamos a escuchar las notas del himno a nuestro cantón. Posteriormente estaremos atendiendo o escuchando más bien al distinguido funcionario de esta municipalidad, don Ronnie Monge Obando, con su presentación sobre el levantamiento catastral municipal. Seguidamente, como tercer punto de la agenda, tendremos la atención a los representantes del registro inmobiliario y de la empresa Telespacio, adjudicada en el proyecto de levantamiento catastral jurídico. Nos estarán acompañando por parte de esta empresa y por parte del Registro Nacional las siguientes distinguidas personas. Don Diego Encinas será el expositor, acompañado de don Jorge Amador, de Alicia Borja, por parte de la empresa Telespacio, y por parte del Registro Nacional, la señora Fanny Zamora y Riano Cibaja. Como cuarto y último punto, estaríamos comprobando la permanencia de los distinguidos concejales dentro de la sesión y posteriormente sería la clausura de esta sesión. Iniciamos entonces con el primer punto de la agenda, que es la verificación de asistencia a cargo de la compañera Tania. Adelante, Tania, muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Iniciamos con don Carlos Padilla. Buenas noches, Tania y compañeros del presente. Gracias. Doña Antonieta Naranjo. Buenas noches a todos, presente. Gracias. Don Jorge Monge. Buenas noches a todos, presente. Gracias, don Jorge. Doña Eugenia Mora. Buenas noches a todos, presente. Gracias. Don Álvaro Fallas. Presente, muy buenas noches para todos. Don Jonathan Chavarrillo. Presente. Gracias. Doña Jacqueline Salazar. Presente, buenas noches. Gracias. Doña Lady Jiménez. Presente, buenas noches. Gracias. Don Mario Alvarado. Presente, buenas noches. Bendiciones para todos. Gracias. Don José Hernández. Presente, buenas tardes. Gracias, don. Por aquello. Don Luis Carlos, sí. Voy a silenciar un momento mi micrófono, disculpen. Disculpen, tuvimos una complicación técnica. Vamos por don Alfredo Salazar. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Doña Evangelina Chaverri. Presente, buenas noches. Gracias. Don Hernán Marchena. Buenas noches, presente.
Gracias, doña Carol Barrios. Buenas noches, presente. Gracias, don Luis Fernando Mora. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Doña María de los Ángeles Hernández. Buenas noches, presente. Gracias, don Luis Eduardo Gamboa. Buenas noches, presente. Gracias, don Freddy Gutiérrez. Presente. Muchas gracias, doña María Gabriela González. Presente, buenas noches. Muchas gracias, don Humberto Campos. Buenas noches, presente. Saludos, gracias. Y bendiciones. Gracias, don Humberto. Don Jorge Valverde. Buenas noches y presente. Perfecto. Doña Isis Loría. Doña Isis. Buenas noches, presente. Gracias. Don Vinicio Valverde. Buenas noches, presente. Gracias. Don Gabriel Abarca. No. Buenas noches, presente. Gracias, doña Carla Mora. Buenas noches, presente. Don Gabriel Picado. Buenas noches, presente. Gracias, doña Alice Quiroz. Presente, buenas noches. Muchas gracias, don Eduardo Picado. Presente, Tania, buenas noches a todos. Gracias igualmente, don Emanuel Vega. Buenas noches, presente. Gracias. Don Javier Amador. Buenas noches, Tania, presente. Gracias. Doña Simei Herrera. Buenas noches. Gracias, don Kenneth Cubillo. Buenas noches, presente, Tania. Gracias. Doña Juliet Rodríguez. Buenas noches, presente. Gracias, doña Carmen Martínez. Buenas noches, presente. Gracias. Don Marvin Monterrosa. Presente, por la gracia de Dios. Gracias. Doña Mónica Mora. Hola. Presente, buenas noches. Gracias. Doña Ingrid Celedón. Presente, buenas noches, Tania. Gracias. Don Sebastián Sánchez. Buenas noches, presente. Gracias. Doña Delia Calvo. Presente, buenas noches. Gracias. Don Aleander Garro. Presente, muy buenas noches. Gracias. Doña Laura González. Presente, Tania, buenas noches. Gracias. Doña Marisela Durán. Presente, buenas noches. Gracias. Doña Melissa Monge. Presente, buenas noches. Gracias, don Rodrigo Díaz. Presente, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, doña Alison Sánchez. Don Marco Segura. Tania, buenas noches a todos. Gracias, don Marco. Y don Javier Montes. Buenas noches, presente. Gracias. Llamo nuevamente a Alison Sánchez. Alison Sánchez, segunda llamada. Bueno, señor presidente, la única persona ausente sería Alison Sánchez. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Tania. Entonces, pasaríamos a escuchar las notas del himno al Cantón de Desamparados, poniéndonos de pie, como siempre, compañeras y compañeros. Desamparados.
Bien, estimados, distinguidos concejales y demás personas que se encuentran en esta sesión virtual, procederíamos entonces con la exposición a cargo de don Ronnie Monge Obando, con la presentación de levantamiento catastral municipal de este cantón. Bienvenido, don Ronnie. Lo escuchamos. Bueno, tenemos, recordándoles, ¿verdad?, que según el artículo 54 del reglamento de sesiones, podemos extendernos en su presentación hasta por 20 minutos, don Ronnie. Con todo gusto lo escuchamos. Bienvenido y muchas gracias. Ajá. De una vez. Bueno, a la vez también aprovechar para, ya lo había hecho generalmente, pero vamos a saludando muy afectuosamente también, además de don Ronnie. Bueno, no sé si algún otro compañero de la municipalidad le acompaña a Ronnie. En todo caso, bienvenidos y saludos cordiales. También para don Diego Mancinas, para don Jorge Amador, para Alicia Borja. Y por parte del Registro Nacional, que están presentes en la reunión, doña Fanny Zamora y Mario Urrián. Mario Cibajas, es que no está muy claro la escritura. Bienvenidos todos, ¿verdad? Vamos a escuchar en este momento al señor funcionario don Ronnie Monge con su exposición. Ronito, no se le escucha, compañero, no se le escucha. Ahí me sale. Se le escuchó como media sílaba nada más. Estamos con problemitas de audio con el compañero Ronnie. Pero Ronnie está aquí, ¿no? Don Ronnie, la compañera Tania va a tratar de ayudarle ahí un momentito. Don Antonio. Sí, señor, don Hilbert. Dale, si me da la palabra, señor, por favor. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Vamos a escuchar al señor alcalde. Mientras Ronnie ajusta las técnicas. Correcto, adelante, don Hilbert. Gracias, señor alcalde. Muy buenas, señor presidente. Muchas gracias a los compañeros y compañeras, señores regidores, regidoras, síndicos, síndicas. A los miembros presentes también, que nos acompañan el día de hoy, a todos muchas gracias. Entonces, don Antonio, bueno, Ronnie estaría exponiendo en dos temas. Bueno, o sea, no, el mismo tema, pero con el aporte adicional de lo que es la valúa de las propiedades en catastro, ¿verdad? Para que también tengamos que, junto con Ronnie, está doña Yolanda Monge, que es la directora tributaria, que está con él ahí para hacer también la componente de la actualización del catastro. Pero importante en todo este proceso que hemos venido desde hace ya, pues, desde que iniciamos nuestra gestión, nos dimos a la tarea de tener definitivamente un catastro debidamente actualizado. Si no hubiese sido pues la pandemia, por los recortes presupuestarios, que este año pues para nadie es un secreto que tuvieron que darse, hubiésemos completado el 100% de la actualización de catastro, pero ahora ustedes van a ver ahí los tres distritos que están en estos momentos todavía pendientes para el próximo año, Dios primero, y de tal manera que hemos avanzado mucho en todo este proceso. Y naturalmente, pues, con el apoyo y la ayuda de todos los compañeros y compañeras.
Y algo importante es que lo hemos hecho con recursos propios, que esto es algo fundamental en todo un proceso de catastro, porque está quedando pues toda la, el know-how, toda la capacidad, toda la información, pero además de eso va a permitir mantener en forma permanente, diría yo, el catastro actualizado. Y recordemos que el catastro pues viene siendo la columna vertebral para muchas cosas, desde el aspecto netamente administrativo, georreferencial a nivel de la municipalidad, y también para todas las áreas y componentes que tiene la institución, desde toda la parte tributaria, la parte de servicios, en fin. Y esto pues va a permitir también ser una de las municipalidades que van a tener casi que el catastro actualizado en su 100% y con la capacidad propia institucional, donde muchas veces ha sido con recursos del IFAN, con recursos de préstamo, que otras municipalidades lo han realizado, y en la mayoría de los casos, con todo respeto, no han tenido, digamos, el producto que ustedes van a poder observar el día de hoy. Pero por lo demás, sí, agradecerles a todos la gentileza, pues, y también aclararles las dudas y consultas que tengan, una vez que compañeros, don Ronnie y doña Yolanda, pues, nos hagan esa exposición de lo que estamos haciendo con el catastro. Gracias, señor presidente. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Ah, excelente, excelente. Adelante, Ronnie, adelante ya. Gracias, don Gilbert. Don Ronnie, ¿cómo le fue? Ya lo podemos escuchar. Adelante, Ronito, a ver. Don Ronnie, si tiene problemitas ahí, se pueden ir aquí para el salón. Ah, ya, ya.
pasando aquí. Don Antonio, no ha podido Ronnie, ¿no? Tenemos problemitas por el internet en la parte donde está Ronnie. Ya viene para acá para hacer la presentación desde aquí del salón. Distinguidos compañeros, vamos a dar un receso de 5 minutos para mientras tanto resolvemos aquí la situación de la comunicación. Estaríamos integrándonos de nuevo dentro de 5 minutos, que sería las 18 horas y 37 minutos, compañeros. Relájense un poquito ahí, tranquilos.
Probando audio. Buenas noches. Un momentito. Bien, compañeros, reanudamos la sesión. Ya resolvieron aquí las compañeras la situación que había. Ya transcurrieron también los 5 minutos, entonces reanudamos la sesión. Y tiene la palabra el compañero don Ronnie Mongeovano. Adelante, Ronito, lo escuchamos. Disculpen el inconveniente. Vamos a iniciar. Bueno, hoy el tema a tratar de la sesión principalmente va a ser el tema de catastro, por lo cual hay que hacer una aclaración en cuanto al tema catastro cantonal y el catastro del Registro Nacional. En primera instancia, bueno, ahí está el concepto de lo que es un catastro. Y otros datos que incluyen de terrenos ubicados en un territorio que abarca un cantón, administrado pues por la municipalidad correspondiente. Ficación urbana y de toque que termina municipal. Aquí algo importante anotar es que el catastro cantonal no cumple una función jurídica, una cuestión que es meramente facultad del Registro Nacional. Entonces, esto es muy importante. Ahora, en la próxima presentación de la empresa de Telespacio, que va a exponer posteriormente, pues ellos entiendo que van a aclarar más este tema de los alcances del catastro para los que fueron contratados por el Registro Nacional. Dentro del catastro municipal, tenemos que tomar en cuenta, como para irnos ubicando, pues los documentos fundamentales de los que se basa y de los que hacemos mano, pues evidentemente está la información que viene del Registro Nacional, de los estudios registrales, los planos de catastro, hojas cartográficas, fotografías del territorio, información también de la base de datos municipal que podamos tener. Todo esto en la era actual, pues se ha habilitado algunas herramientas de administración. ¿Cuál es esa herramienta? Bueno, esa herramienta que nosotros hemos utilizado es un sistema de información geográfico, abreviado como SIC municipal, que es un software, un sistema que permite administrar toda esa información territorial ya de una forma más expedita, más dinámica. Permite organizar, almacenar, manipular los datos en grandes cantidades, todos vinculados pues obviamente a las fincas, están referenciados, esto es que ya le podemos dar coordenadas en el espacio, facilitando pues la incorporación de aspectos urbanos, tributarios, económicos, también ambientales. Toda esta información que se almacena en el SIC, pues ¿a qué conduce? Bueno, que sirva de manera oportuna pues para la toma de decisiones, perdón. En la municipalidad de Desamparados, ¿en qué hemos utilizado o en qué estamos utilizando y seguiremos utilizando el catastro municipal a través de este sistema de información geográfico que les comenté? Bueno, con esta información sacamos mapas que sirven para reconocer y planificar el territorio cantonal. Esto está totalmente vinculado a lo que es plan regulador. También tenemos herramientas básicas. Es una herramienta básica para los procesos tributarios de la municipalidad. ¿Por qué? Porque ahora más adelante vamos a ver más detalle toda la información que suministramos en catastro para efectos tributarios. También los mapas que generamos a través del proceso de catastro, pues se utilizan en ordenamiento territorial, principalmente en el análisis de usos de suelo, visados de planos para catastrar. Recuerden que de un visado y un plano catastrado al final es una
posible segregación o reunión o inscripción de una finca. Entonces, todos estos procesos se siguen a través del sistema geográfico, pues para hacer más fácil la toma de decisiones y más acertado dentro de todos los procesos que realizamos. Igual con los usos de suelo. Cuando se genera un uso de suelo, pues se consulta el SIP para ver dónde se ubica la finca, qué características tiene. Toda esta información que tiene el funcionario en la oficina a través de un catastro actualizado y con una buena herramienta de administración como es el sistema geográfico, pues le permite tomar decisiones más concisas y precisas y sobre todo pues ajustarse a la normativa que está vigente. ¿Qué productos hemos realizado o realizamos a través del proceso de censo del catastro? Bueno, los productos son un mapa catastral, que ahorita lo vamos a ver más en detalle. Hemos generado un expediente digital por cada finca censada en los últimos años a través del proyecto de catastro. ¿Qué contienen esos expedientes? Pues obtienen datos de las fincas, un informe registral, el plano catastrado, todo eso a través de imágenes ahí. Tiene un formulario de la ficha censal donde se recogieron muchas variables de lo que son cuántas construcciones existen. Se toman fotografías para efectos de tener los frentes de los inmuebles y poder analizar las variables de, bueno, qué tipología constructiva tiene esa casa, cómo es el acceso que está al frente. Todos estos datos son importantísimos a la hora de que se van a analizar en los procesos municipales para la continuación de los diferentes procesos. También analizamos, ahí vienen datos de construcciones, como ya dije, y también metimos la variable de comercio. ¿Qué significa meter la variable de comercio? Bueno, que también el censo recogiera información de los negocios, se les pedía que le sacaran una foto a la patente, los que los tenían en su momento, los letreros, todo lo que fueron los rótulos también, todo esto quedó registrado en fotografías para efectos de también poder hacer análisis sobre la parte comercial. Esta tabla resume las fincas censadas durante los años 2017, 2018, 2019. Ahí, como pueden apreciar, se detalla la cantidad de fincas por distritos. No voy a decir cada uno, pero vemos que el monto total hasta la fecha, hasta el año 2019, fueron 41.351 fincas censadas, todas con su respectivo expediente digital. Aquí aclaro, en el 2020... suspendimos el proceso de censo por la situación de que principalmente, bueno, el tema de la pandemia, esto nos vino a hacer un alto para pues manejar toda la evolución de lo que fue la situación de la pandemia, ¿verdad? Como ejemplo de qué se utiliza, por ejemplo, toda esta información que viene en los expedientes digitales, quise tomar un dato que me pasó la colega, la ingeniera Marlene Rivera de Bienes Inmuebles, que por ejemplo, con todos estos o con los expedientes digitales, se utilizaron para llevar a cabo durante este año 4.623 avalúos, o sea que se respaldan en información que ya están en los expedientes digitales. Por ejemplo, de todas estas, de toda la información que se recopila durante el censo, aquí podemos apreciar un ejemplo, no voy a hablar de los 13 distritos, escogí dos para ejemplos prácticos de la información de lo que puede significar todo lo que proviene del censo catastral que hacemos a nivel municipal. Aquí se aprecian fincas nuevas, fincas con construcción, con actividad comercial. Hablamos de fincas existentes y nuevas, es porque consideramos una finca existente aquella que ya está en el SIC municipal registrado. Y una nueva fue que cuando se hizo la actualización, esa posiblemente una segregación, una reunión no existía. Lo aclaro por aquello, estar en ese concepto de que es una finca existente, una finca nueva. Y también las existentes con actividad comercial. De todos esos datos, pues también nos arroja, por ejemplo, este análisis a nivel porcentual, donde tenemos de un total de fincas, bueno, cuántas tienen actividad comercial, cuántas con construcción, o sin construcción ni actividad comercial, y así podemos pues manejar aquí a nivel de análisis la información para, lo que les repito, la toma de decisiones en otros procesos como el tributario, como en patentes, bienes inmuebles, etc. Ese es otro, tomé un ejemplo, San Miguel, que es urbano, y un distrito rural como San Cristóbal, que también le aplicamos la misma dinámica, entonces también va a generar sus datos.
tratamos de cubrir las dos zonas, tanto la rural como la urbana. Y ahora hablemos de este producto, el mapa catastral. El mapa catastral, en este caso, es el municipal. Esa imagen que ven, el que ven es de Google, era el fondo, lo verde. Lo amarillo es la figura que tiene el cantón representada a través del Google Earth, que es un programa pues, a nivel mundial, pero ya ahí posicionamos lo que es el modelo catastral. O sea, ese podríamos hablar que es un rompecabezas que se armó con cada previo. Voy a ponerlo más detallado. Aquí se ve ya un zoom del modelo catastral. Vean que ahí se ven las parcelas dibujadas y de fondo pues tenemos la imagen satelital que nos proporciona Google Earth. Como pueden ver, algunos con construcciones, otras sin construcciones. Me interesa mucho que vean esta imagen porque aquí viene la diferencia entre lo que va a ser el catastro municipal y lo del catastro nacional. Si ven, nosotros dibujamos esas parcelas, ahí uno las puede ver pues que coinciden, digamos, su dibujo. Sin embargo, nuestra precisión en cuanto al ajuste de los linderos de estas parcelas no es la misma con los parámetros que trabaja el registro nacional. ¿Por qué motivo? Vuelvo al concepto inicial. Nosotros no hacemos catastro jurídico. Lo hace el catastro nacional. Nosotros nos interesa un catastro fiscal, de planificación, de acuerdo a nuestras facultades legales que tiene el gobierno local. Entonces, ¿qué viene a ser un catastro jurídico del registro nacional? Pues este mapa lo va a hacer más detallado, lo va a verificar y lleva todo un procedimiento legal que está establecido en la ley para que al final se declare pues como el catastro jurídico del cantón con el procedimiento que tiene el registro nacional. Repito, no voy a detallar mucho porque para eso viene la otra exposición, pero sí quería dejar claro la diferencia entre uno y otro. ¿Qué productos tenemos nosotros como Catastro Municipal de Desamparados? Bueno, ya nosotros este año sacamos un visor catastral municipal en línea de todos los resultados, de todos los productos de esto que hemos obtenido. Esto fue a través del proyecto de la página de transparencia, los datos de datos abiertos en la página municipal, donde logramos publicar estos mapas. ¿Para qué sirven estos mapas? Bueno, la parte técnica utiliza todas estas consultas pues para efectos de planificación, de ver segregaciones, de ver en qué zona se ubica, si una finca está dibujada, dónde queda. Toda esta parte pues tiene una gran injerencia a nivel digamos que un poco de especialistas en estos temas que suelen buscar en las municipalidades que tenga este insumo para efectos de planificar trabajos, etcétera. Entonces, esto nos alegra mucho porque nos pone, nos posiciona ya que yo puedo abrir este producto, lo puedo abrir sin necesidad de un software, de un sistema geográfico, lo hago a través de mi teléfono inclusive, solo tengo que entrar a la página municipal y ahí a dar el link que me va a llevar a los mapas de la parte catastral. También, a través de esta página y a través del proceso de catastro, pues hemos desarrollado los inventarios de bienes inmuebles de las partes públicas. Aquí hay una imagen de una tabla del Distrito Centro Desamparados, donde esto nos permite pues identificar las zonas que son de parque, lo que son juegos infantiles, zonas de protección, inclusive facilidades comunales, y ahí vamos dando características, finca, plano, ubicación, la condición también, las condiciones que se encuentran en estas fincas, que si están traspasadas o no están traspasadas, y esto nos ha permitido pues, desarrollar también programas paralelos con el departamento jurídicos de la municipalidad para efectos de regularizar este tipo de zonas que ahora pues, se nos pide. No puedo dejar de mencionar que también pues en el área de catastro todos estos insumos nos llevan a la parte que el proceso somos catastro y topografía. Todos estos insumos catastrales pues también sirven. Este tema que vimos al final de año del proceso de Valladolid, de la urbanización que conocemos todos, pues todos los insumos catastrales combinados con la topografía
pues nos permitieron pues también desarrollar una serie de trabajos de control topográfico ahí en el sitio, y a través de los mapas catastrales, pues identificar inmediatamente con los ingenieros del Ministerio de Salud o de otras instituciones, bueno, cuáles son las fincas afectadas, y inmediatamente tener en línea, ahí en la mano con el teléfono, como les expliqué, los datos de los propietarios, los datos de las fincas que estaban interesadas. Así es que eso sería la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Ronnie. Abrimos un espacio para... Don Antonio. De los distinguidos concejales o el señor alcalde o algún... Don Antonio, sí, perdón. Gilbert. Solo para terminar la parte de actualización de catastro, doña Yolanda haría la exposición de los avalúos, ¿verdad? De las fincas, nada más para terminar la parte de la presentación, perdone. Adelante, don Gilbert. No le escuché, no sé por qué, le escuché apenas lo último. Sí, esta parte, digamos, la actualización de catastro está en dos componentes. Esto que indicó don Ronnie, y la otra parte la va a poner doña Yolanda, para que por favor me permita ahí a doña Yolanda que explique la metodología de la actualización de las propiedades, por favor. Muy bien, don Gilbert, adelante. Adelante, doña Yolanda, entonces. Vamos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, cómo no. Adelante. Buenas noches, bienvenido. Don Álvaro, gracias. Buenas noches tengan todos y todas los señores regidores, concejales y demás personas que están enlazadas en esta sesión extraordinaria. Efectivamente, como lo mencionaba el compañero Ronnie, el catastro municipal ha sido un insumo muy importante en la parte tributaria. Básicamente, el proceso de bienes inmuebles ha llevado a cabo todo el proceso de valoración de los inmuebles del cantón, que a través del tiempo mantenían sus valores desactualizados. Se utiliza la plataforma establecida por el ONT y la autorizada, ¿verdad? Ellos nos definen los valores de tipología constructiva y las plataformas, ¿verdad? Para poder hacer los cálculos a través de razonamientos y operaciones matemáticas, nosotros establecemos el valor de una propiedad con algunas variables, ¿sí? De ahí determinamos lo que cuesta la propiedad en el cantón de Desamparados, dependiendo del distrito, ¿verdad? Maylin Rivera, la coordinadora del proceso de bienes inmuebles, tiene una pequeña presentación donde les va a exponer con más detalle en qué consiste, ¿verdad?, este procedimiento. Tal vez Tania, si nos ayuda con la presentación que le trasladamos al correo, para que por favor la comparta y exponérsela a todas estas personas. Vamos a darle un par de minutitos a la compañera Tania para que ubique la presentación, la pueda presentar. Gracias, Tania. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias por el espacio y la oportunidad. Con relación al... Sí, don Álvaro. Darle la bienvenida y tenga muy buenas noches a usted también. Igualmente, gracias. Como complemento a la información que nos dio el compañero ingeniero Ronnie Monge y asimismo la introducción de doña Yolanda, es importante señalar que el producto más importante con relación a la información que el censo nos ha proporcionado, el censo catastral, es una optimización de los recursos y asimismo de la cobertura para realizar los avalúos de bienes inmuebles.
Las municipalidades somos administraciones tributarias y por ende tenemos como una facultad muy importante de realizar la valoración de todos los inmuebles que estén en nuestra jurisdicción. Un avalúo es un conjunto de cálculos, razonamientos y operaciones, es decir, es un documento que nos permite determinar un monto matemático o un valor matemático considerando si el terreno es urbano o rural y el uso que este tenga y asimismo las construcciones. ¿Qué pasa con todas aquellas propiedades que no han sido valoradas, perdón, o que no han sido declaradas en la municipalidad como una obligación tributaria que tienen todos los contribuyentes? Esto quiere decir que la municipalidad, repito, tiene la facultad de hacer los avalúos de oficio en todos esos casos. La municipalidad ha realizado una serie de campañas publicitarias para invitar a los contribuyentes a que presenten la declaración de bienes inmuebles. La declaración permite determinar un valor que el mismo contribuyente proporciona y de esta forma cumple con su obligación y la municipalidad ha abierto todos los canales y asimismo la entrega de incentivos publicitarios para motivar a los contribuyentes. Siempre nos queda todo un grupo de propietarios que no presentan esa declaración, que no se presentan a la municipalidad a realizarla, a pesar de que está en físico y también está disponible en la página web de la municipalidad el formulario para que lo presenten. En ese caso, nosotros realizamos los avalúos en todas las propiedades que no presentaron la declaración o su declaración está vencida y para esto también se requiere, en algunos casos, realizar la visita de campo tomando en cuenta la información del censo. Tania, ¿me ayudas con la diapositiva? Listo. La información general que contiene un avalúo de bienes inmuebles para fines fiscales, ¿verdad? Porque nosotros utilizamos las plataformas de valores de terreno que son proporcionadas y asimismo la tipología constructiva que es proporcionada por el Ministerio de Hacienda y se lo entrega a todas las municipalidades. Ninguna municipalidad puede usar ninguna otra metodología que no sea la que da el Ministerio de Hacienda a través del ONT y debe sujetarse a todas las directrices, circulares y opiniones legales que el ONT proporcione. En un avalúo contiene todos los datos del propietario del inmueble, los datos de la propiedad, asimismo las características físicas del inmueble, como todos sabemos, el área total del inmueble, el frente a calle pública o a una servidumbre, por ejemplo, la pendiente o la topografía, el nivel que se refiere a la forma en que se da acceso a la propiedad, ya sea a nivel de la calle o a nivel o sobre nivel o bajo nivel, todos los servicios con los cuales cuenta el inmueble, a saber, la acera, el cordón y caño, agua potable, electricidad, entre otros. En lotes o fincas rurales se toma en cuenta el uso del suelo y la hidrografía, que tiene que ver con la cantidad de fuentes de agua disponibles para el inmueble. Con relación a las construcciones presentes, se valoran todas las construcciones presentes ahí, independientemente de su uso. También se considera el área, la edad y los materiales. Toda esta información es totalmente numérica. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún profesional en la materia de avalúos va a determinar un valor de manera subjetiva. Es decir, que la metodología que el Ministerio de Hacienda nos proporciona a través de un programa de cálculo nos permite ingresar los valores de toda esta información dada desde el censo, asimismo desde la parte de la visita de campo y el programa nos permite determinar un valor. Quiere decir en este sentido que se maneja total objetividad en la determinación de los valores. ¿Qué pasa si observo que un inmueble presenta un avalúo con mucha diferencia de valor? Con relación al que estaba registrado, esto quiere decir que el propietario no ha actualizado su valor o tiene valores muy bajos o tiene vencida su declaración o el último avalúo realizado. Para todos estos fines, nosotros estamos totalmente dispuestos a aclarar las dudas porque sé que también se han presentado, dada la cobertura que hemos venido dando principalmente en los distritos del sur y que en este momento tenemos un profesional que se presenta los días viernes en la oficina de frailes para aclarar todas las dudas concernientes al tema rural, que también contamos con una plataforma agropecuaria, dado que la vocación de los inmuebles en las zonas rurales es principalmente de cultivos
y en estos casos café, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, se le da un tratamiento especial a estos inmuebles. Nosotros totalmente anuente de aclarar toda esta información porque sé que consideramos que es sumamente técnica y que podemos nosotros de manera, en un lenguaje sencillo, también poder aclarar todas las consultas que se puedan presentar a los contribuyentes y asimismo a los señores del Consejo y la Alcaldía Municipal. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor regidor Luis Carlos Núñez. Y seguidamente los compañeros que bien lo tengan, por favor, ir solicitando la palabra para... Perdón, don Álvaro, creo que Álvaro, la muchacha ya no ha terminado. No he terminado. Tenemos que la exposición, se acuerda el reglamento, es por 20 minutos. Ya llevamos 24 minutos. Ok, está bien. Y, pero no fue por eso, es que yo le entendí que ya había... O sea, que como hizo una paradita y mencionó las consultas de los señores regidores, pensé que ya había concluido. No, en este caso, solamente una diapositiva sobre el tema de la materia recursiva en el tema de los avaludos, pero presidente, en caso de que se presente alguna consulta. En ese sentido, tal vez me preguntaba en ese sentido, tal vez ahí podría aprovechar. Sí, ahí lo amplío, perfecto. Don Luis Carlos. Gracias, don Luis. Adelante, regidor Núñez Herrera. Muy buenas noches, gracias, presidente. Bueno, importante el tema de aclarar el tema de nuestro cantón, de ubicar bien las propiedades, de que no tengamos sobreposiciones. Siempre he tenido yo la preocupación de que el registro público y la municipalidad a veces no tenemos la misma información cuando sacamos un planito del registro y cuando tenemos información de la municipalidad de Desamparados, en razón en este caso, digamos, quebradas, servidumbres, y eso ocasiona mucha incertidumbre jurídica para muchas personas. Muchas municipalidades han optado por incluir este tipo de información en el Argesis, no me acuerdo el nombre correcto que se utiliza, digamos, Cartago, por ejemplo, que usted tiene una posibilidad abierta al público de poder acceder a toda esta información de catastro. Esas ubicaciones, eso me ha parecido muy interesante. Entonces, ¿qué tan público va a ser la posibilidad de todos los ciudadanos de poder acceder a estos mapas virtuales donde todo el mundo pueda ver dónde se encuentra su lote, dónde se encuentra su propiedad, cuáles afectaciones tiene? Esto para hacer la corroboración del tema de el registro público versus lo que tiene la Municipalidad de Desamparados. Tema número uno. Tema número dos. En el tema de apelación y valoración, ya hemos visto muchísimo que exactamente el tema del valor del terreno es un tema, digamos, que no es apelable. El Ministerio de Hacienda establece valores y esos valores van de acuerdo a la cantidad de metros que están establecidos. Donde existe alguna subjetividad en la valoración es en las construcciones. Ahí es donde la gente a veces apela. Si tienen planificado fuera de informarle y decirle a la gente cuáles son su, ahora me imagino que usted se va a referir a eso porque tiene una firmina sobre eso, sobre el tema de las apelaciones, una campaña también de decirle a la gente cómo puede apelar o cómo puede estar en desacuerdo con la valoración que le hicieron, porque hemos visto aquí en este Consejo Municipal muchas apelaciones que no vienen bien hechas porque la gente desconoce. Entonces me parece importante que se le incluya a las personas la posibilidad de conocer cómo se apela, cuáles son los razonamientos, que venga bien fundamentada la valoración hecha por la municipalidad sobre el valor. Y el último tema, se enfoca mucho el tema de recaudación, de ver el tema de cuánto vamos a cobrar, cómo vamos a ubicar el tema de patentes, valores, pero yo quisiera saber si todo este trabajo que están haciendo se puede llegar a integrar al proyecto de plan de ordenamiento territorial. Yo estoy muy agradecido con el trabajo que se ha venido haciendo con el POT, que actualmente se encuentra en apelación, pero siento que estamos muy, muy, muy lejos de volvernos atractivos en materia de desarrollo urbano. La densidad planteada en el plan de ordenamiento territorial es muy bajita en zonas urbanas. Yo sé que hay un gran interés por la zona rural, está bien, veo que están diciendo que le están dando prioridad, pero
también la zona urbana de nuestro cantón, que es mayoría existe. Y en razón de eso, quisiera ver si el trabajo que ustedes realizaron va a tener algún impacto sobre el plan de ordenamiento territorial, sobre la ampliación de las características urbanísticas que se están dando. Y o sea, vamos a ver si va a haber algún impacto de este trabajo sobre el POT. Y si ustedes y por último, si lograron determinar en este estudio, porque lo hacen obviamente satelital y geográfico, no sé si lo vieron en San Rafael arriba, si ya existe o no existe invasión de EBI sobre el distrito de San Rafael arriba de Desamparados. Entonces, esas serían mis consultas y le agradezco, señor presidente, por el tiempo. Muchas gracias a usted, señor regidor. Sobre la primera pregunta, el compañero Ronnie le va a contestar de una vez. Vamos a irlo haciendo de una vez porque me imagino que van a ser varias las consultas y para no perder el orden, las vamos a ir contestando de una vez. Don Álvaro, yo lo podría interrumpir. Don Álvaro. Perdón. Don Carlos, sí, señor. Es que, adelante. Perdóname que interrumpa, es que hay un tema aquí que es el central. Perdón, pues muchísimas gracias, don Álvaro. Buenas noches, señor Buenas alcalde, noche. Y estimados miembros del consejo, los amigos de el área de catastro tributario de la municipalidad y del proyecto de catastro y del registro nacional. Es que a mí me parece que en realidad lo poco que se ha conversado sobre catastro lo tocó don Ronnie. Después de ahí nos centramos en administración de bienes inmuebles. A mí me gustaría escuchar a los representantes de la empresa, como del Registro Nacional y del área de catastro, de qué es lo que ellos vienen, cuál es el proyecto y exactamente en qué consiste todas las mejoras en el tema de actualización de esa base de datos catastral. Entonces, me parece que estamos centrándonos en un tema que eso es parte de, como lo dijo don Gil, para mí, y lo hemos mencionado, un catastro viene a constituirse en la columna vertebral de un sistema tributario y en una plataforma para de ahí manejar cualquier otra instancia desde el punto de vista de planificación urbana, en fin. Entonces, me parece que estamos llevándonos bastante tiempo en el tema de bienes inmuebles y no es que no esté complacido con lo que Ronnie mencionó, pero me parece que falta escuchar a ellos y estamos llevándonos más tiempo en el tema de bienes inmuebles. Después de todo esto, pues entramos ya en detalle a bienes inmuebles, si es del caso. Disculpe, don Álvaro. Bien, don Carlos. Bueno, vamos a retomar el tema. Aquí están anotadas sus consultas, don Luis Carlos, no se preocupe. Pero entonces yo más bien les quería, bueno, cuando estaba hablándoles de que ya llevamos 24 minutos y todavía faltaba una diapositiva que exponer, lo que quería sugerirles era, si a bien lo tienen, pues aprobar una moción de orden para darle unos minutitos más a la compañera Maylin Rivera. Pero me gustaría que si existe el deseo o la inquietud por parte de algunos de los regidores, presente la moción. De lo contrario, entonces estaríamos prácticamente parando aquí la exposición para darle el espacio a los distinguidos. Don Antonio. Sí, don Gil. Solo para, creo que es importante que tal vez aclarar nada más estas inquietudes que acaba de hacer el regidor Luis, y con eso Maylin podría ampliar la explicación que tenía, y de ahí pasaríamos ya a la presentación que tienen los compañeros con tema de actualización con el Registro Nacional, si lo tiene bien, para que de una vez cerremos este componente. No, totalmente de acuerdo, don Álvaro. Me parece, yo la observación que hice fue en razón de que está bien, pero que termine la señora Maylin y después seguimos con lo demás, porque creo que además ahí aproveché la oportunidad para que le dé respuesta a las inquietudes de don Luis Carlos. Bien, compañeros, entonces, bueno, vamos a evacuar esas consultas y seguimos con la presentación de del tema central, del tema principal. Don Ronnie, le quería contestar a don Luis Carlos la primera pregunta. Adelante, don Ronnie. Sí, gracias. Bueno, relacionado con la consulta de don Luis Carlos, del tema, él mencionaba que
encontraba diferencia en la información que se obtenía a nivel de la municipalidad y el registro nacional. Ahí cabe señalar, y yo por eso expliqué al inicio, que la idea era un poco de la exposición también separar de lo que se maneja en el catastro municipal con lo que se maneja en el catastro, en el registro nacional. ¿Por qué motivo? Aclaro, el catastro municipal no está hecho para fines jurídicos. Para eso se ocupa este trabajo que van a exponer los señores de la empresa, que se haga a nivel del Cantón de Desamparados bajo los procedimientos que establece el Registro Nacional. Y ahí, en ese proceso, van a salir una serie de inconsistencias a nivel entre catastro y registro de todas las fincas del Cantón de Desamparados. Inconsistencias como cuáles, que yo tengo en el Registro Nacional inscrito 1,000 metros y resulta que mi plano dice que son 1,100. Bueno, eso es una inconsistencia entre el área registral y el área catastral. De eso se trata parte de lo que es el proceso de conciliación y todo el proceso que va a llevar el análisis de las fincas a nivel del proyecto del Registro Nacional del Catastro Jurídico. Nosotros como municipalidad no tenemos injerencia en ese tipo de temas. ¿Qué información manejamos aquí? Igual nos basamos en lo que viene el Registro Nacional, en la base de datos literal y lo que viene en los planos. Pero nosotros no nos metemos en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, habló del tema de por qué que las servidumbres. Bueno, la servidumbre a nivel jurídico es un gravamen. Entonces, eso viene o no viene dentro de la parte de información registral. Como repito, todo este tema del catastro jurídico va a venir a tratar de solucionar todas estas inconsistencias que ya se encuentran desde la parte registral y catastral desde el proyecto del catastro del Registro Nacional. Nosotros nos enfocamos a tener un modelo, un dibujo con información que tenemos en los planos que nos permita representar esas fincas con las características que necesita, en ese caso, la municipalidad. Así es que esperaremos que más bien este proyecto, el Registro Nacional, venga a complementar mucha de esa información, don Luis Carlos, que nos vaya a ir solucionando todo este tipo de situaciones y donde usted encuentra y puede ver diferencias, que efectivamente las existen, pero ya dije los motivos. Y nada más aclarar la última consulta sobre el plan regulador, el plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial sí tomó todas las variables, digamos, la variable del mapa catastral municipal, en eso se basaron los mapas, solo que ya las propuestas de zonificación y todo este tipo de situaciones de densidad y todo esto se hacen a través de un análisis de muchas variables que fueron filtradas a través de los índices de fragilidad ambiental, que son un montón de capas de información que van a dar las determinaciones de los establecimientos de las zonas que se establecen en ese plan regulador. Pero sí se incorporó, de hecho, que si usted ve los mapas que están publicados a nivel de proyecto de plan regulador, tienen en el fondo el modelo catastral municipal, que es con el que contábamos en el momento que se construyó esta propuesta. Gracias. Don Ronnie, perdón, para que también gracias, le indique. Don Antonio, perdón, la interrupción. Don Antonio, es que nosotros hicimos un análisis de catastro, Ronnie, completo de las propiedades de EBI, para que indique la respuesta, Ronnie, también, que fue parte de otro punto que se indicó. Perdón, sí. Bueno, hay que entender, bueno, que EBI, ¿verdad? La finca principalmente se ubica en el cantón de Acerrí. Sin embargo, nosotros hicimos un análisis y hay una pequeña porción de esa finca que está dando, en el mapa de separados, pero es una porción mínima que sobre todo es como una especie de zona verde. Si hay alguna otra finca que ellos adquirieron, porque ahí perfectamente pueden comprar y si compran en su perímetro, pues podría ser que se extiendan hacia el cantón de Desamparados, pero hasta donde habíamos hecho el análisis preliminar, pues seguía prevaleciendo que
todo lo que era la parte de operación y bueno, la mayor parte del territorio donde se generaba todo lo del proceso de basura o de residuos, perdón, estaba o está en el cantón de Aserrí. Así es que ese análisis nosotros ya habíamos hecho esa parte, entonces es lo que les puedo aclarar sobre ese tema. Don Luis, usted está solicitando la palabra todavía. Sí, falta la respuesta de Maylin con respecto al tema de la parte recursiva y después nada más para entonces, hacer. Entonces, le damos la palabra a la señora Maylin Rivera. Es que se quedó con la mano. No le escuchamos, doña. Ya, listo, gracias. Listo. Gracias por la consulta, don Luis Carlos, porque me permite ampliar un poco más lo que estábamos exponiendo. En el campo de la parte de recursiva de los avaludos, nosotros hemos, en nuestro formato de avaludos, se indica la materia recursiva, es decir, los artículos de la ley a los cuales se puede acoger el contribuyente en caso de no estar de acuerdo con su avalúo. Específicamente el artículo 19 indica los plazos y el artículo 33 los requisitos, el artículo 33 del reglamento de la ley de bienes inmuebles. Nosotros hemos cubierto sus frentes al indicarle al contribuyente cuáles son específicamente sus artículos en la parte frontal del avalúo, en donde está toda la información principal. Asimismo, en el dorso se explican de manera detallada y cierta todas las variables contempladas, asimismo la metodología, para que la gente y los contribuyentes tengan claro en caso de que tengan alguna duda con su avalúo. Es importante también señalar, don Luis Carlos, que para efectos de las construcciones, la municipalidad cuenta con una serie de insumos muy importantes a nivel tecnológico que nos permite determinar la presencia de las construcciones a una fecha dada, asimismo a través de los planos de catastro, fotografías aéreas y la herramienta tecnológica Google Earth, que es una herramienta tecnológica gratuita y que también nos permite ampliar la información para darle más robustez a la información técnica y de criterio en los avalúos. Nosotros en ese sentido proporcionamos en el expediente digital toda esa información en caso de consulta por parte de los contribuyentes y asimismo ampliamos la información de la parte recursiva, que recordemos que la primera instancia es el proceso de bienes inmuebles al presentarse el recurso de revocatoria. El recurso de apelación es el que se lleva al consejo, pero la primera instancia somos nosotros, el proceso de bienes inmuebles, porque es la instancia que generó el acto administrativo. Entonces, en ese sentido, es importante aclararlo de que los casitos que han ido al consejo, hemos observado que los contribuyentes no han usado o no han utilizado el recurso revocatoria, sino que han migrado de una vez al recurso de apelación, dejándonos a nosotros fuera del juego. Entonces, en ese sentido, lo aclaramos para que se sepa que la primera instancia es el proceso de bienes inmuebles. Espero haberle aclarado, don Luis Carlos, sino con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias a usted. Para servirles. Entonces le daríamos, le daríamos el pase o los micrófonos acá. La réplica de lo que se, porque ya pasamos a otra, entonces para aplicar la réplica de tres observaciones cortas sobre lo que acaban de plantear los compañeros, porque ya pasaríamos a la siguiente presentación, entonces para poder utilizar mis 3 minutos. Está viendo Luis, es que no estaba, cuando tenía la mano levantada, me la quitaron, me la bajaron, no sé cómo, pero me la quitaron del sistema. Bueno, posiblemente fue un accidente. Está bien, proceda, siga, tiene la palabra. Don Luis. Don Luis, tiene la palabra. Ok, gracias. Don Ronnie, más que todo mi preocupación era en sentido de cuando alguien tramita un permiso de construcción. Entonces, si se pone a ver el tema del plano registral, pero resulta que Gustavo o quien sea revisa y en el plano, en la información municipal dice y que existe una quebrada, por ejemplo, que no aparece en plano registral o una naciente, porque ya esto ha sucedido. Por ejemplo, hay un caso ahí en Fátima
donde en la municipalidad tiene registrado una naciente, pero el plano registral no la tiene y hay documentos que se piden a veces a la secretaría para ver qué distancia tiene sobre esta naciente. Entonces, esto genera cierta incertidumbre en el administrado a la hora que entonces va a tener que revisar efectivamente la información municipal y la información registral, que ahora vamos a ver si los demás compañeros nos dicen si eso se va a unificar, para poder no caer en errores de inversiones o que alguien diseñe toda su casita y resulta que cuando llega con su plano, llega todo, presenta todo, le paga al arquitecto y llega el amor y le dice que no puede construir. Entonces, no solamente tiene un enfoque jurídico o de relevancia lo registral, sino lo municipal. Ese con el tema de la relación. Ahora, sobre los índices de fragilidad ambiental que fueron tomados a la hora de sacar el nuevo plan de ordenamiento territorial, voy a dar otro ejemplo de otra finca, por ejemplo, donde estaba el Alcázar. Con el nuevo plan de ordenamiento territorial, estamos hablando que en el centro del cantón, en una propiedad, lo más que estaríamos pasando son a 10 unidades o cuál es la cantidad de habitantes por hectárea que se están estableciendo. Nosotros necesitamos competir con otros cantones y honestamente y respetuosamente, no sé si este estudio le va a hacer ver en esta reforma de los índices, yo no encuentro qué fragilidad ambiental podría tener una propiedad que está a 100 metros del Parque Central. Entonces, no sé si esto realmente fue tomado en consideración porque nos vemos afectados de manera comercial. Y por último, con respecto a doña Maylin, o el mismo señor alcalde, esto va a empujar a que mucha gente vaya a tener que ir y presentarse a la municipalidad a hacer su declaración. Y entonces, señor alcalde y el departamento encargado, sería conveniente y a comunicación de que hagan un comunicado, no solamente diciéndole, señor, venga a declarar, pero también decirle, en caso de que usted no llegase a declarar, este es el procedimiento. Algo informativo que se merece el administrado. Gracias, señor presidente, por el tiempo y la oportunidad. Gracias a usted, don Luis. Precisamente era una de mis inquietudes, el que se le informe al contribuyente, que se le brinde también la asesoría correspondiente para que pueda no solamente motivarlo a que declare, motivarlo a que contribuya, sino también pues brindarle la colaboración que como administrado merece para que no suceda lo que está sucediendo, por ejemplo, con los avalúos, ¿verdad? Que los presenten, perdón, con los avalúos, no, con las apelaciones, que las presentan mal, entonces hay que rechazarlas por la forma. En estos días vamos a ver el resultado de lo que nos va a proporcionar nuestro asesor legal y ahí van a salir algo de lo que estamos hablando aquí. En realidad, pues, la municipalidad, si bien es cierto, se necesitan recursos para invertir en obras y para mantener todo el aparato funcionando, pero también hay que ser muy cauteloso y no sangrar al pueblo, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadoso en eso. Don Humberto Campos había solicitado la palabra. Don Humberto. Gracias, señor presidente. Buenas noches para su persona, el señor alcalde, los compañeros que nos acompañan con esta presentación, señores y señoras regidores, síndicos, concejales y pueblo de Desamparados. Sí, yo igual quería aprovechar antes de pasar al siguiente segmento. Veo mucha información muy importante. Me alegra mucho ver cómo están bien censados todo el tema de áreas de parque. Y ahí quería aprovechar y hacer un pequeño paréntesis para enviar a doña Leda un mensajito para ver si nos ayuda con la solicitud que le hemos venido haciendo de hace varios tiempo ya. Siendo que ya están muy bien censados las áreas municipales y los parques, quiere decir que ese parque o esa área específica de San Lorenzo tiene que estar ahí bien marcada y eso nos puede ayudar a seguir con lo siguiente. Y para don Ronnie, quería consultarle. Veo que faltan en la plantilla, vienen la cantidad de distritos, la cantidad de fincas registradas físicamente y digitalmente, y me llama la atención que vienen dos de los distritos, faltan tres, son Damas, San Juan de Dios y Los Guido. Y la
consulta, don Ronnie, es cuál es el fundamento para empezar en el orden que hayan empezado, siendo que dejaron de último un distrito, tal vez de los más complicados y donde por lo menos mi persona ha recibido más llamadas con respecto a límites y ese tema de vecinos, como es los Guido, ¿verdad? Sabemos todos aquí presentes que los Guidos tienen una característica muy especial por su formación, su creación, desde su génesis, y entonces preguntarle a un Ronnie por qué se ha dejado a los Guido entre los últimos, en este caso para el otro año. Y por último, quisiera terminar con lo que usted decía, don Antonio, que es el tema de la información. Nosotros como municipio creo que debemos mejorar en el tema de la información hacia los ciudadanos. Considero yo, como ciudadano también de este cantón, que nos estamos quedando un poquito cortos. Quiero aprovechar un par de ejemplos. Estos días me he dado cuenta por rebote de algunos cursos y cositas que está haciendo la municipalidad y que están excelentes, que está muy bien, que yo apoyo, pero creo que está llegando a muy, muy poca gente en el cantón. Y en ese sentido, pues este tema es de prioridad y tenemos que publicarlo por todo lo alto para que los vecinos tengan el completo conocimiento. Gracias, don Álvaro. Muchas gracias, señor regidor. A usted. Don Gilbert, señor alcalde, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Tal vez para tener claros que siempre hemos hecho campañas intensivas de información. Recordemos que la ley nos obliga a hacer actualización de bienes inmuebles cada 5 años y eso es una situación constante, permanente, y que nosotros también hemos hecho campañas intensivas. Tal vez a veces aquí pues se ha dicho que tal vez hacer, hemos hecho, que podemos mejorarlas y podemos continuarlas, por supuesto. Pero señores, no dejemos de lado que hemos insistido constantemente. Yo soy uno de los que en todo momento aprovecho para pedirle a todos los ciudadanos y ciudadanas que por favor lleven a cabo la actualización de sus propiedades, porque la ley establece que cada 5 años hay que realizarlo. No obstante, pues la cultura tributaria, la cultura de todos, hace que esto muchas veces no se realice y tenemos pues estas implicaciones y dificultades. Naturalmente, pues estaremos en la mejor disposición, como lo dijo Maylin y doña Yolanda, de toda esta revisión y todo esto pertinente para tenerlo. Tal vez aclararle a don Carlos que nosotros en la parte urbana y rural no es que aquí estamos haciendo preferencia a una. No obstante, la parte rural, recordemos que dentro del plan regulador sí no tenía los IFAS y no estaba dentro del plan regulador y ahora pues estamos incluyéndolo en forma total. Pero además de eso, en la parte urbana, claro que estamos aumentando la capacidad y la densidad. También es así que pues conforme el estudio de suelos, así va a poder construir hasta donde le dé la capacidad de suelo. Eso es muy importante decirlo y eso va a ser en todo el sentido en la parte urbana y parte rural, naturalmente con las condiciones y capacidades. Pero pues vamos a hacer una exposición bien amplia a todo lo que es la actualización del plan regulador, con muchísimo gusto, que está pendiente, para que ustedes pues tengan mayor conocimiento de lo que se está elaborando y lo que estamos haciendo. Y por otro lado, pues sí, seguiremos insistiendo en las campañas intensivas de actualización de propiedades, de declaración, para que las personas pues vengan a la municipalidad. Siempre se han presentado constantemente. También pues dentro de nuestra plataforma va a estar la declaratoria para que la puedan hacer en línea y no tengan que desplazarse hasta la municipalidad. Es parte de las mejoras y acciones que estamos realizando y que por supuesto van a servir mucho para que el ciudadano y ciudadana estén totalmente informados de cada uno de estos componentes. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor alcalde. Queda una pregunta directa que hizo el regidor don Humberto Campos para don Ronnie. Vamos a darle a don Ronnie la palabra para que le responda la consulta específica que hizo don Humberto. Adelante, don Ronnie. Muchas gracias, don Humberto, por la consulta. Bueno, efectivamente los Guidos sí está en el plan de trabajo. Los 3 distritos que faltan para poder completar el censo municipal en la parte catastral, aclaro, el censo recoge la parte catastral, construcciones y comercio. En el 2020, según nuestro plan, terminábamos San Juan de Dios, Los Guido y el distrito de Damas. Como expliqué, por el asunto de este año, tuvimos que hacer un alto por asuntos de la pandemia, ¿verdad? Entonces, no es que se han dejado, digamos, de lado, sino que
estaríamos a la espera, Dios mediante, de poder retomar. Estamos haciendo el intento de poder avanzar un poco en este fin de año y continuar el próximo año, pero están dentro de los planes. La secuencia que se fue escogiendo, bueno, obviamente se dio una prioridad todo lo que es el área urbana a nivel central, pero también queríamos ir tocando distritos rurales para analizar la situación allá en el sur y obviamente con el comportamiento aquí en el área urbana, pero los guidos está incorporado dentro del plan. Entonces ya esperaremos, Dios mediante, ver la situación, cómo se sigue manifestando y presentando en el tiempo que viene, y de poder también atender a los guidos con dicho censo, ¿verdad? Así es que gracias. Muchas gracias, don Ronnie. Tiene la palabra el regidor Luis Mora García. Muchas gracias, señor presidente, señor alcalde, señores y señoras regidoras, señores, señoras síndicos, compañeros de la municipalidad que participan en esta audiencia y los señores del registro y los que nos ven por los sistemas. Decían ahorita, bueno, que la actualización de valores de la plataforma, para la actualización de valores de la municipalidad utilizan la plataforma de la ONT y considerando algunos variables. Recientemente o el año pasado se discutió sobre esta plataforma que facilita el Ministerio de Hacienda para este año, el 2020, en donde los valores que estaban dando como base de referencia para las municipalidades eran sumamente elevados. Por algunas razones, el Ministerio de Hacienda, en este sentido, o la pretensión era, la discusión en ese momento era que necesitaban recoger más recursos para el Estado y las municipalidades, supuestamente, pero considerando valores elevados. Anteriormente también se hablaba de que las plataformas que está suministrando, que tiene el Ministerio de Hacienda, y lo mismo lo decía doña Alicia Bendaño, la que era directora de Gobierno Digital, decía que los sistemas informáticos que tenía el Ministerio de Hacienda eran completamente obsoletos. Y dentro de esto también, ¿verdad?, se discutía sobre si estos valores que estaban suministrando el Ministerio de Hacienda son o no de acatamiento obligatorio para la municipalidad para hacer los cobros, como veo que ya lo está incorporando dentro de todas las gestiones de actualización de los valores de las propiedades, o por lo menos para efectos fiscales. Gracias. Gracias, don Luis. Vamos a darle la palabra a la compañera doña Yolanda. Posiblemente ella tenga la nos está portando. Don Álvaro, gracias. Bueno, yo quería referirme un poquito, bueno, ya don Gilbert y la compañera Maylin han conversado un poquito sobre la campaña, las campañas que hemos realizado para invitar a los contribuyentes a que se presenten a declarar y cumplan con su obligación. Esto para evitar el avalúo. En el 2018, el Consejo Municipal del momento aprobó un acuerdo donde precisamente nosotros en el mes de noviembre y hasta febrero hacemos una campaña masiva invitando a todos los contribuyentes del Cantón de Desamparados a que presenten su declaración para evitarles precisamente el avalúo, y pues nosotros razonablemente las analizamos, las fiscalizamos y determinamos, ¿verdad?, el valor con base en lo que ellos declaran. Entonces, pues sí, apelamos a que hemos hecho, digamos, ese proceso de comunicación y también hemos tratado de facilitarle al contribuyente a través de la declaración en línea y los formularios también ahí para que oportunamente cumplan con su obligación. Era el aporte que quería hacer respecto a la comunicación que le debemos de dar al contribuyente del cantón. Gracias. Gracias, doña Yolanda. Tiene la palabra don Carlos Padilla. Sí, antes de concluir, don Álvaro, gracias. Una consultita, doña Yolanda. Es que tengo una duda. El decreto 27601H, que es el reglamento a la ley de bienes inmuebles, ¿está vigente o ha sufrido muchas modificaciones? A nosotros nos pidieron criterio. Creo que eso todavía está en estudio. Nosotros sí aportamos algunas observaciones al reglamento,
tanto Maylin como yo, y creo que eso todavía lo tiene el ONT en proceso. O sea, está vigente y con modificaciones que se están planteando, pero que no se han hecho. Es correcto. Sí, porque ha habido modificaciones a la ley de bienes inmuebles y tal vez el decreto no. Así es, don Carlos. Otra preguntita, esos planes de valoración parten de un plan de valoración ya previamente aprobado por ustedes o por la municipalidad? Sí, en realidad nosotros hacemos un plan de trabajo anual para establecer, digamos, las propiedades o para seleccionar, digamos, la población meta para hacer los estudios, ¿verdad? Obviamente establecemos algunos criterios para hacer esa selección, pero casi que hemos venido trabajando en las propiedades que tienen su valor muy desactualizado aquí en nuestra base de datos. Sí, es que hacía la pregunta porque yo sí recuerdo que se trabajaba un plan cantonal de valoración, incluso el famoso Pareto aquel del 80-20, hagamos procesos de 80, la gente más pobre, y el 20, donde consideramos que hay mayores valores, entonces para ir trabajando de una forma equitativa. Pero bueno, sí me gustaría saber o más adelante conocer sobre ese plan cantonal. Lo otro es con relación a la pregunta que hacía Luis, el compañero regidor. Estamos de acuerdo que la ley de bienes inmuebles le da toda una potestad al órgano de normalización técnica en materia de valoración e indicaciones a las municipalidades de no solamente cómo llevar a cabo el proceso, sino de la tipología constructiva y todo lo demás en materia de valoración. Pero a mí sí me preocupa porque si bien es cierto, bienes inmuebles en su gran mayoría va a las municipalidades, lo recaudado, a la ONT lo que va a ser un 1% de acuerdo a la ley. Pero de ahí también se guinda al Ministerio de Hacienda, perdonen la expresión, para hacer el cálculo de lo que es el impuesto por transferencia de propiedades, que eso sí le significa una suma considerable. Hasta dónde, y yo recuerdo que también se cuestionaba un poco a veces la metodología tal vez o algunas decisiones con respecto a la ONT. Ellos están obligados a publicar eso en esos valores año con año. No recuerdo si en un momento dado la municipalidad se ha pronunciado, mire, sí estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, nos parece que están excesivos por alguna razón, pero no sé si eso, repito, si bien es cierto, es potestad del ONT, pero hasta dónde santa palabra y las municipalidades podrían en un momento dado, el área tributaria, cuestionarle a la ONT una determinación de valores a considerar en el país. No sé si me expliqué, Yolanda. Doña Yolanda, si gusta responderle a don Carlos. Sí, don Carlos. En el 2016 nosotros, el ONT presentó ante la alcaldía, ¿verdad?, la plataforma actualizada, la agropecuaria, nosotros en el 2020 fue que la aprobamos. Todo eso viene acá, ¿verdad?, previo a la aprobación y a la publicación en Gaceta. Pero, digamos, ellos hacen un muestreo en el cantón y dependiendo de ciertas condiciones, ellos establecen los valores tanto de la plataforma como de la tipología constructiva. Y con base en eso, es que se genera la plataforma como tal. Y sí, es conocida acá, y tal vez Maylin nos pueda aportar un poquito más técnicamente, porque ella es la que trabaja más directamente con ellos. Pero básicamente esa es la metodología que utiliza el órgano de normalización técnica. Ellos hacen su muestreo aquí en el cantón, establecen las variables, las condiciones, y una vez que está definida la plataforma, la presentan ante la administración municipal para que se dé la aprobación previa a la publicación. Ok, no, y nada más por último, a mí sí me parece que en el tema de declaración voluntaria, porque sí, mi mail no me deja mentir, se planteaba en su momento que ese proceso de declaración voluntaria fuera inducido de tal manera que el personal de la municipalidad más bien se presente en los distritos y que haya todo ese proceso de publicidad por los medios que sean
para efectos de motivar a la gente a que llegue a declarar voluntariamente. Como bien lo decía don Gilbert, la cultura tributaria en este país, cuando a nosotros nos suena aspectos tributarios, nos asusta, ¿no? Entonces, ha sido un problema serio de nuestro sistema educativo, no generarnos esa cultura. Pero en razón precisamente de esa actitud del contribuyente, me siento yo que hay que ser más agresivo en el sentido de cómo facilitar todos los procesos, sobre todo el de declaración voluntaria, pero no solamente publicándole en la página de la municipalidad o cosa por el estilo, porque cuánto la vemos o cuánto no la vemos. Sí motivarlo de tal manera que sean los funcionarios municipales los que se desplacen a los diferentes distritos, y sobre todo, digamos, en este momento zona rural, a precisamente hacer la instancia que la gente le ponga el valor a su propiedad, y en esa medida, pues, ya con los funcionarios municipales, pues, determinan dicho valor. Entonces, no sé, no conozco esa campaña a ese nivel, pero sí creo yo que es una de las formas de cómo de facilitarlo, pero haciendo esa gestión más agresiva por parte de la municipalidad, y agresiva en el sentido de facilitar, no solamente publicarlo, venga, declare, no, en tal lugar van a estar los funcionarios municipales tales días a tales horas, así como hacía el registro civil cuando, en su programa de actualización de cédulas. Pero bueno, esa es una inquietud también, doña Yolanda. Y ya paro ahí. Gracias, don Álvaro. Don Carlos, muchas gracias. Yo precisamente, ya le vamos a dar la palabra a don Luis y, bueno, a los dos Luis, don Luis Eduardo Gamboa y don Luis Mora. Lo quería plantear mañana en la sesión ordinaria, pero de todos modos quiero más bien hacer eco en lo último que dijo don Carlos con respecto a esto. Y yo tengo que decirles a las compañeras que dijeron, que han dicho, ¿verdad? Don Gilbert también, pues que se ha hecho campañas publicitarias que yo, por lo menos, como humano y como ciudadano del Cantón de Desamparados, voy a hablar en este momento. Posiblemente a muchos les pase lo mismo. Yo creo que yo hice la actualización hace como 7 años, y a mí se me olvidó que es cada 5 años. Y la única noticia que escuché, que don Gilbert me la pasó, creo que fue el sábado, por el WhatsApp, de que se están haciendo se está haciendo una campaña de reclutamiento voluntario de los contribuyentes que se acerquen a hacer las declaraciones, fue como repito el sábado pasado, no he escuchado. Entonces yo creo que sí estamos fallando en la forma de hacer la publicidad. Yo quisiera dejar exponerles una iniciativa de que se haga, ojalá, en las cabeceras de cada distrito, en las escuelas, por ejemplo, y que previo a ello se haga una verdadera campaña publicitaria que sea, que le llegue en realidad al contribuyente. Por ejemplo, una manta publicitaria, una valla publicitaria en el centro de cada distrito, en donde se diga, de la fecha tal, al día tal, al día tal, van a estar aquí funcionarios de la municipalidad recogiendo, escuchando, recibiendo a los contribuyentes para que actualicen sus datos y respecto a la declaración de bienes inmuebles. Una cosa así, ¿verdad? Que sea efectiva, porque sí es cierto, ¿eh? No todos utilizamos las redes sociales, entonces hay que buscar la manera de llegarle, ¿verdad?, al ciudadano, al administrado. Eso es por el momento. Yo creo que don Carlos lo ha hecho muy acertadamente, nada más quería sumarle eso, y que fuera en cada cabecera de distrito. Don Luis Eduardo Gamboa, vamos a darle la palabra a don Luis. Buenas noches, compañeros. Como patarraseño voy a hablar un poquito aquí con alegría el tema que ustedes tocan, y con alegría ver que se habla de tecnología constructiva, normalización técnica, de voluntaria, cultura tributaria. Yo entiendo que muchas veces las personas que estamos en esto tenemos que ponernos un poquito de cultura en ese tema. Mi preocupación va, y la pregunta es hacia Ronnie, que me diga si esto va a mejorar
a la gente que está en precarios. En Patalá hemos sido inundados por mucha gente que no sé cómo están ahí. Si esto va a ayudar a la municipalidad a que limpiemos ese flagelo aquí a nivel comunal, espero que ese sea uno de los fondos que la municipalidad logre normalizar el tributo como tiene que ser con toda la gente. ¿Comprende la pregunta, don Álvaro? Gracias. Gracias a usted, don Luis, don Ronnie. Gracias, don Luis. Miren, el tema de los precarios, si bien podemos establecer que el catastro... El catastro viene a aportar información de las fincas. La parte, digamos, básica de lo que sería información registral, información catastral. En este tema de precarios, bueno, podemos hablar de varios factores que afectan, ¿verdad? En muchos casos tenemos la situación que se da de venta de derechos de fincas que están debidamente inscritas y son sujetos a invasiones, ¿verdad? Donde ya muchos de ellos o de la gente que se mete a construir, evidentemente sin permisos, pues si bien cierto son propietarios registrales de un derecho, pero no tienen los debidos permisos. Y nos ha tocado ver casos de fincas que no están registradas e inscritas y son sujetas a invasiones. Entonces, el catastro como tal es una columna ahí principal que va a arrojar esa primera información básica que se requiere para que la municipalidad active todos los procesos administrativos bajo su competencia. Y prueba de eso es pues, que ya se ha actuado y Patarrá ha sido un ejemplo, pues creo que latente. Nos acordamos, en este momento tengo recuerdo cuando estuvimos haciendo el proceso en la finca que se allá arriba en Guatuzo, donde a través de un proceso de mucho tiempo pues se logró erradicar esa invasión que se estaba dando en esa finca. Claro está, es un proceso legal, complicado y delicado, no son tan sencillos de resolver, pero por lo menos sí le digo que toda la información que se obtiene le permite a la municipalidad, lo que decía al principio, tomar decisiones, activar procesos legales, jurídicos, todo lo que conlleve este tipo de situaciones. Gracias. Gracias, don Ronnie. Tiene la palabra el regidor Luis Mora García. Gracias, señor presidente, pero es que no me quedó claro sobre la obligatoriedad de la municipalidad de aceptar los nuevos valores que el Ministerio de Hacienda suministró en la plataforma agropecuaria y tipología constructiva del 2020. No me quedó claro eso, sobre todo también de que, como dice doña Yolanda, se presentó anteriormente en el 2016 la plataforma anterior que estaba utilizando la municipalidad y no hay, digamos, un cuadro comparativo para ver cuáles son las implicaciones que está llevando a la municipalidad en los aumentos de los valores, como dije anteriormente, que han elevado sumamente el monto base de las propiedades, ¿verdad?, a tasar tributariamente. Entonces, acordemos que el impuesto territorial es progresivo, ¿verdad? O sea, tiene que ser en una etapa en donde definitivamente con ciertas circunstancias. Y si nosotros lo ampliamos de un solo golpe, en realidad lo que estamos haciéndole es cayéndole sobre las personas que tributan a la municipalidad, ¿verdad? Cargándolas, sobre todo en estas condiciones actuales. Si hay un cuadro comparativo, ojalá nos los puedan suministrar. Y si esto es obligatorio, de acatamiento obligatorio o no. ¿Quién le quiere contestar a Andrés? Yo le respondo, don Álvaro, con mucho gusto. Adelante, Mayri. Sí, gracias. Para ampliarle a don Luis con relación a lo que ya doña Yolanda nos indicó, efectivamente, por tratarse de una metodología que debe estandarizarse y garantizar la equidad, la homogeneidad y lo no confiscatorio, ¿verdad?, en la parte tributaria, por eso es que es importante
que se aclare que son de acatamiento obligatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente al determinar si una metodología base para todas las municipalidades se minimiza o se mitiga ese riesgo de que se caiga en la inequidad en la parte tributaria. En ese sentido, la municipalidad fue sumamente, y a través del proceso de bienes inmuebles en el año 2015-2016, fuimos totalmente actores activos en la determinación de la nueva plataforma de terreno de valores urbanos, porque la plataforma de agropecuaria se determinó en el año 2018. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores, al ser fiscales, ya está muy por debajo de los valores comerciales, porque de todos modos la municipalidad no está transaccionando inmuebles. Pero quiere decir que ya tenemos una antigüedad en los valores fiscales a partir del año 2016. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores o los avalúos que estamos determinando y realizando para este año ya tienen una antigüedad en el valor fiscal de casi 4 o 5 años. Entonces, si se nota en un caso un salto significativo en el valor, quiere decir, como lo dije anteriormente, es porque la persona o el contribuyente no había realizado su declaración. Es importante también señalar que nosotros estamos yendo hacia aquellos, como indicaba don Carlos ahora en el tema de Pareto, sobre aquellos casos también, tratando de dar cobertura total, ¿verdad?, de acuerdo a nuestras capacidades instaladas, pero también yendo sobre aquellos inmuebles que nos den ese 20% según el teorema de Pareto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ir sobre todos aquellos casos potenciales y de acuerdo a la capacidad instalada. Efectivamente, hemos realizado las campañas y agradezco las recomendaciones de ustedes, pero también nosotros hemos publicitado que a todos los contribuyentes se les está entregando un incentivo municipal, es decir, una botella para el agua, un bolso para sus mandados, una libreta, de manera de incentivo para esto. Pero, y en el caso también para aclarar que para este año teníamos el plan de visitas a los distritos, dada la emergencia, para iniciar en el mes de marzo, una vez que se terminara el plan, según el acuerdo del Consejo de las Declaraciones Masivas. Sin embargo, la emergencia nacional nos ha venido a limitar, y esto estaba totalmente con el apoyo del señor alcalde, es sobre las visitas a los distritos. Una vez que esta emergencia nacional pues, disminuya, procederemos a realizar un plan de trabajo que ya estaba realmente escrito y ya estaba aprobado, a fin de poder acercarnos más, o sea, lograr esos acercamientos con la comunidad. Pero en este momento se nos limita por la situación de la emergencia, pero seguimos trabajando en la campaña, tal y como nos han recomendado, y en la entrega de los incentivos publicitarios que en la página de las redes sociales se han venido optimizando. Pero igual agradezco las sugerencias y recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Noily. Para servirle. El regidor don Mario Alvarado tiene la palabra. Hace un ratito estar solicitando. Buenas noches, señor presidente, síndicos, regidores. Mi consulta es algo pues pequeña. ¿Qué pasa en este momento con las propiedades que no tienen escritura y por medio que pues estamos sin un plan regulador y sabemos que en varios lugares, aunque tienen muchos, muchos años de tener sus casas, pero no tienen escrituras? ¿Cómo ustedes manejan esa situación? Ya que pues no sé cómo lo están trabajando. Esa es una de las partes de las consultas que pues le tenía a alguno de ustedes que me la pueda decir, por favor. Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, don Mario. Don Ronnie le va a contestar. Adelante, don Ronnie. Sí, gracias. Bueno, propiedades que no tienen escritura. Ahí tenemos, la posibilidad de que sea una finca que no esté inscrita, como decía anteriormente. Entonces, hay que recordar que en primera instancia las propiedades que no están inscritas, o sea, carecen de un número de inscripción en el registro nacional. La ley pues establece el derecho de posesión como una forma de tenencia de la tierra, ¿verdad? Pues existe también un procedimiento legal que se llama información posesoria, que si usted cumple los requisitos legales, pues podría llegar a tener una escritura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de estas fincas
si son muchos los codueños o los que tienen derechos de posesión, ¿verdad? Porque no están inscritos, aclaramos, logran titular, digamos, cada uno su derecho, ¿verdad? Entonces, es un proceso complicado, pero existe esa alternativa, ¿verdad? Entonces, esta parte, pues, obviamente tiene que manejarse paralelo de una asesoría jurídica que le permita, pues también ver si su caso cabe para poder tramitar ese proceso de información posesoria y lograr inscribir registralmente su bien. Y repito, si usted comparte con otras personas, habría que ver si todos los derechos que en esa finca conviven tienen, digamos, el área suficiente para poder independizar las fincas y que cada uno pueda segregar. Aquí esto lo asocio un poco a la consulta que nos hacía el señor don Luis de Patarrá. Digamos que la información que da Catastro, pues no le va a resolver tal vez la situación de inscripción, porque cada caso es muy particular, pero por lo menos arrojamos información que permita ir dirigiendo hacia dónde particularmente podría tener una solución X o no. Yo entiendo que también a nivel de bienes inmuebles, tal vez ahí la colega doña Maylin pues podría aclararnos un poco, ya en aparte a nivel de bienes inmuebles, el proceso de poder registrar en la base de datos estas fincas en posesión, que entiendo que también podrían ser sujetas a pagar un tributo, ¿verdad? Pero en términos generales, eso es lo que le podría explicar en este asunto de fincas que no están inscritas. Gracias, don Tony. Don Carlos, tiene la palabra don Carlos Padilla. Sí, es que la verdad que no quería participar más, pero escuchando, es que a mí en realidad sí me preocupa un tema y Maylin tiene razón, disculpe Maylin, le llamé así con la confianza. Tiene razón en el sentido de la potestad que tiene la ONT en materia de valoración. Y es una cuestión que es casi impositiva, porque así lo dice la ley y así lo dice el reglamento de acatamiento de las municipalidades. Una vez que la ONT lo pone en consulta, la municipalidad aprueba y se publican. Pero yo sí tengo mi duda, porque que hablemos hoy día de valores fiscales comparados a valores comerciales, perdónenme, Maylin, pero yo ya no veo la diferencia. Y en eso creo yo que se está tasando, me parece, ya casi con valores comerciales. Para mí, tres valores tienen una propiedad. La fiscal, que es con base en toda esa plataforma que tiene montado la ONT, el Ministerio de Hacienda. Los avalúos que hacen, por ejemplo, los bancos para efectos de crédito, su cosa por el estilo. Y el valor que un propietario quiera ponerle a su propiedad si es que la quiere vender, si es que se la van a comprar. Pero yo siento que Hacienda en ese aspecto sí anda buscando cómo subir los valores, llámese de bienes inmuebles o bienes muebles, porque es donde ellos comienzan a meter mano en los bolsillos de los costarricenses, captando más por las diferentes actividades. Ejemplo hoy, veamos los valores fiscales de los vehículos hoy día. En realidad, se va uno y y le soy sincero, a veces salen más bajos los avalúos que hace un perito sobre un carro que el valor fiscal que tiene registrado el Ministerio de Hacienda. Entonces, yo creo que en eso sí deberíamos de tener un poquito más de cuidado. Sobre todo, vea, yo no voy en contra de que se trabaje en preparar todo el tema de valoración, que se cumple el PAN. Pero en este momento de pandemia, como estamos, ¿cuántas empresas cerradas? ¿Cuántas empresas al 50%? Bueno, las privadas, porque las públicas no. ¿Cuánta gente sin trabajo? Y que en este momento la municipalidad le notifique a Valuz, porque ya lo hizo, o él no llegó a declarar. Yo siento que no, en eso sí hay que poner cuidado, sostener un poquito la cuestión, hacer una pausa, no dejar de hacer el esfuerzo, pero yo creo que sí deberíamos considerar esto y salir un poco de este tema de la pandemia ya para comenzar a alinearse Dios primero y ok, pero me parece que sí son consideraciones que se deben tomar muy en cuenta. Y perdóneme ya, don Álvaro, ahora sí que no me toma las cucharas. Bueno, don Carlos y todos los distinguidos regidores y personas que han intervenido.
No podemos negar que el tema es un tema bastante rico, bastante interesante. Y veamos qué curioso, ¿verdad? Como de la parte propiamente que mencionaba don Ronnie, que era la parte catastral, no se han hecho tantas consultas. Más bien, todo ha venido enfocado al tema tributario, más que todo. En vista, compañeros, esto requiere mucho más tiempo. Yo estoy consciente de ello y comprendo que hay también compañeros que tal vez por respeto o por no extenderse tanto, se quedarán tal vez sin hacer algunas consultas. Pero vean, estimadísimos, ya llevamos 2 horas en la primera parte y nos falta la parte de la exposición que nos van a hacer los distinguidos del Registro Nacional y de la empresa del espacio. Entonces, vamos a escuchar una última intervención de este sobre esta primera parte para ya darle la palabra a las visitas, ¿verdad? Señores del Registro y la empresa del espacio. Entonces, para no dejar a nadie, no dejar a doña Gabriela ahí esperando. Vamos a darle la palabra a doña Gabriela. Sí les ruego, compañeros, de verdad, ya de aquí pasamos a darle la palabra a doña Fanny Zamora, que es la persona que nos ha solicitado intervenir por parte del registro y posteriormente a don Diego. Y después ya estaríamos entrando a la segunda parte de lo que son las preguntas. Doña Gabriela. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches, señor alcalde, compañeros regidores y síndicos, compañeros empleados municipales, don Ronnie, Mailing, doña Yolanda y los compañeros que nos acompañan también del Catastro Nacional, compañeros síndicos y los vecinos del cantón que nos ven en las redes sociales y los compañeros de la Secretaría. La consulta mía es en base a consultas que han hecho varios vecinos y con el tema de los avalúos, que ellos dicen que a la hora de llegar a pagar, el monto que tiene que pagar es diferente y dicen que es que hubo un avalúo de actualización hace poco, pero ellos dicen que en ningún momento han sido notificados de esos avalúos. La consulta mía es, ¿tiene la municipalidad la obligación de notificarle a la persona que su propiedad tiene un nuevo avalúo por el cual el pago de las responsabilidades ahora no es este, sino que es el del nuevo avalúo? Si me pueden ayudar a responder esa consulta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, doña Gabriela. ¿Cuál de los distinguidos? Doña Maylin, adelante. Sí, gracias, doña Gabriela. Sí, claro, tienen toda la razón. La municipalidad está en la total obligatoriedad de hacer la notificación respectiva de los actos administrativos que se realicen, en este caso los avalúos, siempre y cuando también el contribuyente haya proporcionado un medio claro para notificación. En caso de que no se haya dado esa información, la municipalidad realiza la notificación en el inmueble sobre el cual se está realizando el avalúo. En el caso de personas físicas, en el caso de personas jurídicas, se realiza el domicilio fiscal de la personería jurídica. Esto quiere decir que en caso de que alguno tenga una duda con relación a que si fue notificado o no, o que su casa, por ejemplo, haya sido alquilada y fue recibido por el inquilino, que también está totalmente facultado a recibirlo, nosotros podemos revisar en forma conjunta el expediente con el contribuyente, por cuanto es información que el contribuyente puede revisar. En caso de que no se pudiera notificar porque no se localizó a nadie en el domicilio dado por el contribuyente, se realiza una publicación en un diario de circulación nacional a fin de no dejar en estado de indefensión al contribuyente. Cualquier dudita, Gabriela, nosotros podemos verlo directamente con cada contribuyente de manera personalizada y en ese caso cuidando, ¿verdad?, la seguridad sanitaria en caso de que quieran presentarse a la municipalidad, o vía telefónica podemos ayudarles, o vía correo electrónico también, pero esos son los medios y los canales que podemos utilizar. Gracias. Muchísimas gracias a usted y a todos por sus intervenciones. Pasamos entonces a darle la palabra a la licenciada
Fanny Zamora. Bienvenida, doña Fanny. Tiene usted el espacio para brindarnos lo que desee exponernos. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Fanny Zamora, trabajo para el Registro Nacional, ¿verdad? Específicamente para el área de catastral técnico del Registro Inmobiliario. Primeramente, darle las gracias por este espacio, ¿verdad? Por permitirnos venirles a explicar un poquitito el proyecto que tiene el Registro Nacional, que es un proyecto de gran importancia a nivel nacional, porque lo que buscamos es conformar un mapa catastral de todo el país. Y el fin primordial de este, pues, es fortalecer, ¿verdad?, la seguridad jurídica. El registro ha contratado a la empresa Telespacio, quienes son los que se van a encargar de realizar este levantamiento catastral. Es una empresa que cumplió con todos los requisitos y quienes tienen una gran experiencia en estos temas a nivel internacional y nacional. De mi parte sería eso, la presentación de la empresa, y le cedo la palabra a don Diego Encinas. Bueno, buenas noches a todos. Fanny, don Diego, le escuchamos. Puede usted proceder con su exposición. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio que nos brindan. Y voy a tomarme el atrevimiento de hacer una presentación. No sé si puedo compartir la pantalla o a través del la secretaria del consejo la presentaría. Voy a probar. No puedo, ¿no? Vamos a darle. Bueno, lamentablemente sí, no puedo presentar la pantalla. No sé si la pueden hacer directamente desde el municipio. Don Diego, inténtelo nuevamente, compartir la pantalla, y ahora sí. Hola. Sí, don Diego, le estamos tratando de ayudar a compartir la pantalla, puede intentarlo. Ok. No, me estoy inhabilitado para compartir la pantalla. Ya, la compañera Tania está en eso, un momentito. Ok. Bueno, mientras tanto, comentar que muchas de las afirmaciones que hicieron los compañeros de Catastro y otros departamentos del municipio son bastante correctos y son afines al proyecto que vamos a estar realizando. Perfecto, ahí es la presentación. O sea, lo está presentando ella, ¿no? Sí. Y básicamente, como comentaba, son todas las acciones que ha realizado el municipio, a fines catastrales, de bienes inmuebles y otros insumos que permiten generar como zonas de valores o y otros fines de patentes. Son productos y proyectos muy afín al proyecto de catastro de levantamiento catastral para generar un mapa catastral que luego posteriormente se declara zona catastrada. Esa declaración de zona catastrada lo realiza el presidente del país a través de un decreto. Pero bueno, ya aprovechando que está la presentación, si me pueden pasar a la siguiente slide. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Una más? Ahí. Perfecto. Como ustedes saben, y si no, la Ley de Catastro Nacional, la 6545, le otorga potestades al Catastro Nacional para ejecutar proyectos de levantamiento catastral a través de empresas públicas o privadas. En este caso, decidió realizarlo a través de una licitación internacional y en la cual hemos sido adjudicados, la empresa Telespacio Argentina, a través del contrato 2019-LN-0002-0059-0001. Si puedes seguir para adelante, una slide más, por favor.
En este sentido, nosotros hemos iniciado el proyecto a partir de julio de este año, el primero de julio de este año, iniciamos las primeras acciones. Esas primeras acciones constan de empezar a generar una relación con municipios e instituciones, donde cada una de ellas genera distintos insumos que nos van a ser de mucha utilidad para compararlo con la información que nosotros vamos a estar generando. En este sentido, el Registro Nacional, que es el ente que nos acerca a cada una de estas instituciones, ha llegado a ustedes a través del oficio DRI 03-0512-2020. Posteriormente nosotros, la empresa Telespacio, genera una serie de cartas a cada uno al señor alcalde, a los miembros del consejo y al departamento de catastro para solicitar esta sesión que ustedes tan amablemente nos han brindado. Básicamente la información la ponemos ahí para que todos tengan los datos de a través de qué documentos nos hemos acercado a ustedes. Si puede ser adelantar otra slide. Muchas gracias. Si bien lo comentaba la compañera Fanny Zamora, Telespacio viene realizando proyectos de similares características desde el 2007, desde 2007 en el país, en Costa Rica, y iniciamos trabajos bajo el programa de regularización de catastro y registro, donde se había formado una unidad ejecutora específica para realizar esos proyectos, y terminamos generando otros proyectos directamente para el Registro Nacional últimamente hasta el 2017. En ese periodo del 2007 al 2017 nosotros levantamos más o menos un 34% del territorio, que representaba 508.000 predios aproximadamente, ¿no? Este 34% está basado en un número inicial de 1.500.000 predios que alrededor del 2000-2001 se estimaba que tenía el país el número de fincas inscritas. Lógicamente ese número ha variado muchísimo, pero para poder tener un poco de referencia decidimos mantener esa línea base. En este proyecto estaremos realizando 977.000 predios aproximadamente, lo cual representa el 66% del país. Esto nos daría que nosotros vamos a tener casi el 99% del territorio cubierto por ejecución de la empresa Telespacio con las instituciones de ustedes. Con esto queremos reforzar la experiencia de la empresa, la experiencia de la empresa en las distintas zonas del territorio nacional, tanto zona norte, zona sur, este, oeste, en territorios indígenas, zona marítimo terrestre, y todo lo que en otras áreas que incumben en el territorio nacional. Y hasta, a su vez, estamos conformados con un equipo de profesionales de alta experiencia, y como verán, hoy mismo también nos está acompañando Alicia Borja, que es ex alcaldesa de Curridabat. Entonces manejamos las dinámicas y las dinámicas municipales e institucionales del país. Si puede ser la siguiente presentación. Muchas gracias. Nosotros estamos conformando dos tipos de predios, básicamente que están conformados en 162 distritos, que le denominamos predios tipo A, distrito tipo A, y distrito tipo B, que están conformados en otros 62 distritos. En el cantón de Desamparados entra justamente dentro de estos 162, y la gran diferencia entre uno y otro es el proceso productivo que vamos a ejecutar en cada uno de ellos, ¿no? En el A es un proceso que abarca el 100%, De unas fases que ahora les voy a mostrar, y los distritos tipo B abarcan solamente una fase de actualización y exposición pública. Si puede ser, por favor, la siguiente slide. Muchas gracias.
Los objetivos del proyecto, los objetivos a nivel técnico de nuestro proyecto, básicamente son comparar los datos geográficos, el plano catastrado con la información registral, el asiento registral y la realidad física de un predio. Más o menos este objetivo ustedes lo comentaron, o compañeros de catastro lo han comentado, desde otra perspectiva, con otro tipo de metodologías, pero más o menos el proceso es similar. A su vez se genera una base de datos gráfica y alfanumérica que permite el mantenimiento de este mapa a posteriori, y nosotros nos toca también exponer los datos generados por el levantamiento catastral a propietarios o interesados. Eso sería a todos los ciudadanos de Desamparados u otras regiones que tengan interés particular en el distrito. Si puede ser la siguiente slide. Bueno, acá hay unos seis pasos que nosotros exponemos para comentarles cómo hacemos el proceso productivo para obtener el mapa catastral. Generalmente hay un videíto, pero no sé si conviene presentarlo, si no se los comento. La primera fase que nosotros realizamos se llama recopilación de antecedentes. Justamente en este momento el acercamiento al municipio también es parte de esta fase. Entonces nosotros recuperamos o obtenemos información del registro, obtenemos información de los planos, de las imágenes de planos catastrados, obtenemos base de datos, donde están los asientos registrales, y obtenemos otros insumos cartográficos que ha venido generando el catastro u otras instituciones, el registro inmobiliario u otras instituciones, a lo largo del tiempo. Estos son ortofotos, que son unas imágenes que se obtienen de un vuelo aéreo, ¿no? Donde puede observarse el territorio con una visión vertical, y eso nos permite obtener una información muy precisa de las propiedades y de los terrenos. Posteriormente, en algunos municipios, como es el caso de ustedes, que tienen una base de datos o una base de datos gráfica muy, muy, muy buena, comparamos la información y la ajustamos a los criterios que el Registro Nacional nos ha que ha determinado a través de un manual de proceso, la versión 16, que especifica cada tipo de código o acción que hay que hacer sobre las distintas situaciones que puedan aparecer entre la comparación de estas informaciones. La segunda etapa ya es un procesamiento de estos insumos. Nosotros comenzamos a digitalizar plano a plano, en donde extraemos la información y la volcamos en base de datos, y también la volcamos en un elemento gráfico que va a representar la forma del plano. Comenzamos a generar una depuración de las bases de datos del registro y empezamos a comparar. Esa información la empezamos a comparar entre fincas y planos, cuáles de ellos se relacionan, cuáles de ellos ya se han cerrado por algún motivo, y distintos procesos que le vamos realizando a cada una de ellas. A su vez vamos empezando a geolocalizar cada propiedad con sus referencias que podemos detectar en los planos, más lo que podemos ver en la realidad. Entonces todos esos análisis que nosotros hacemos espaciales con la información que tenemos, nos va a ir permitiendo generar este rompecabezas que ustedes vieron en unas de las imágenes que mostraron el colega Ronnie, y ahí vamos conformando el mapa catastral, que a su vez tiene otras capas muy importantes a nivel jurídico, que esa es la gran diferencia con los catastros municipales, ¿no? El producto que genera el Registro Nacional básicamente consta de tres capas: una capa que es el mapa catastral, otra segunda capa que es aquellos planos que están asociados a una finca, y una tercera capa que son planos que han servido para conformar predios pero no han podido, por ciertas características técnicas, no van a poder mantenerse en la capa de planos. Disculpen si estoy siendo un poco técnico en este aspecto. Posteriormente realizamos una verificación de campo. En esta etapa de verificación de campo nos volvemos a acercar al municipio, y es en donde
generamos lazos muy fuertes con todos los representantes de cada comunidad, a distintos actores sociales, con las personas que ustedes también nos dispongan y nos acompañen en este proceso tan importante de notificar el trabajo que vamos a estar realizando en el cantón, a través de compañeros y colegas técnicos que van a realizar distintas tareas. Algunos van a realizar mediciones topográficas con equipos especializados y otros van a realizar levantamiento de datos específicos, pero visitando el 100% de las propiedades. Lógicamente, en algunas no vamos a tener, no va a haber alguien que nos esté recibiendo, pero nosotros vamos a estar pasando y tratando de levantar la información disponible. Por eso hacemos una campaña de divulgación muy fuerte a través de distintos medios, algunos medios masivos, otros llegando a través de redes sociales y otros llegando con material gráfico. Y ahí es ahí en esa etapa donde vamos a pedir nuevamente la colaboración del municipio y de todos los regidores a que nos acompañen y nos ayuden a lograr este objetivo. Luego de ese levantamiento de información en campo, volvemos a oficina, en gabinete, le denominamos nosotros, y lo que hacemos es un reajuste de algunas propiedades que por alguna razón no habíamos detectado en la etapa previa, logrando obtener ya mayor certeza sobre el mapa catastral. Este mapa catastral se entrega al Registro Nacional para una verificación completa y 100% predio a predio, y una vez que pasa esa verificación, nosotros nos tomamos la tarea de generar una última etapa que se llama exposición pública. Antes de lograr la exposición pública, también tenemos una campaña de divulgación fuerte, muy masiva, invitando a todos los propietarios interesados a que se acerquen a la oficina física que vamos a estar poniendo en el cantón, y también vamos a estar poniendo una oficina virtual. Hoy la tecnología nos permite poder compartir esta información a todos los interesados, independientemente de que estén físicamente en el cantón de Desamparados. Entonces, si una persona que vive en zona norte, en Guanacaste, tiene alguna propiedad en Desamparados, la podría llegar a visitar. Y si es de Guanacaste, pero tiene alguna intención en el municipio de Desamparados, también la podría estar verificando y teniendo la misma atención que van a tener las personas que se acerquen físicamente. Posterior a esta exposición, el trabajo de telespacio estaría casi concluido, simplemente nosotros hacemos algunos informes técnicos y ya quedaría el producto final en manos del Registro Nacional, el cual a través de sus procesos posteriores declarará zona catastrada cuando corresponda. Bueno, esos en breve son los seis pasos de nuestro proceso. Si quieren podemos pasar a otra presentación, otra slide más. Como comentaba, el detalle nos queremos enfocar en la parte de exposición pública porque es una etapa muy importante para nosotros, le da refuerza el mapa catastral, porque todos los propietarios lo han visitado, y en caso de existir alguna controversia, las personas tienen la oportunidad de presentarse al Registro Nacional con la documentación que corresponda a documentar el caso. En la próxima presentación, ¿puede ser? Bueno, ustedes han mostrado, conocen muy bien su territorio. Nosotros estimamos que en el cantón de Desamparados hay unas 78.000 fincas, aproximadamente, esto es un número aproximado, claro, se está trabajando en lógicamente obtener los predios finales, y siempre hay que entender que es una foto del momento, lógicamente va pasando el tiempo y los números cambian, no son fijos, no son estáticos, van según la dinámica inmobiliaria se va moviendo. Pero básicamente estos son los números que nosotros tenemos actualmente, y hoy por hoy nos encontramos en la fase de información preliminar, o sea, nosotros ya hemos hecho la digitalización de todos los planos del cantón. Básicamente
hay que pensar que más o menos es un 40% más de las fincas inscritas, la cantidad de planos que hemos digitalizado. Esos planos se ubican con su mejor posición geográfica y hoy por hoy tenemos ese producto terminado. Si puede ser la próxima slide. Bueno, nosotros siempre, cuando nos acercamos al municipio, nos gusta comentarle los usos que se le puede dar al producto que posteriormente entrega el Registro Nacional. Pero muy importante, y creo que lo han mencionado, es que la información luego de este proceso va a estar actualizada constantemente por el registro Nacional, y eso es un gran ahorro para el municipio, ya que no va a tener que dedicar esfuerzos a este producto, no a los productos que ustedes realizan por otros fines. Y no sé si está lista. Sí. Y nosotros lo que nos gusta acercarles, pero bueno, ustedes lo han hecho con toda la información que han generado, todos los usos que le dan a distintas capas de información, pero nosotros tenemos una sesión donde le damos la palabra a Alicia Borja, que también está en la sesión, donde ella comenta las experiencias desde el nivel municipal, cómo el mapa catastral no solo sirve para fines obligatorios que tiene el municipio, como bienes inmuebles, catastro y otros, sino para otros fines que tienen que ver más sociales o más de atención de emergencia y otros puntos. Entonces no sé si doña Alicia, usted se encuentra en la sesión. Buenas noches. Y si me permiten, le dejo la palabra, doña Alicia. Don Jorge, ¿cuánto tiempo le falta para concluir? Porque ya estamos con los 20 minutos. No, son 3 minutos más, pero si no tienen más tiempo, lo podemos dejar ahí. Ustedes han presentado los productos, básicamente los conocen, por sus compañeros lo han presentado. Mi nombre es Diego Encinas, por las dudas. Ah, sí, es don Diego, es que tenía aquí. No se preocupe. Bueno, no está llamado. Bueno, pero siga, entonces, 3 minutos. Listo, doña Alicia, no sé si querés. Perfecto, muchas gracias, señor presidente municipal, por darnos el espacio para poder concluir con esto, y sería importante ver la presentación de nuevo, que me parece que la retiraron, ¿es correcto? Sin embargo, me parece que sí, porque serían como las dos últimas filminas, si fueras tan amable. La siguiente, por favor. Muy bien, yo creo que ya han escuchado básicamente lo que ha explicado don Ronnie y el señor alcalde y a los señores funcionarios municipales. Realmente uno de los proyectos es el proyecto de justicia tributaria, y yo quiero llamar la atención en esto después de escucharlo durante estas 2 horas, lo cual me complace mucho porque veo el compromiso de todos los señores concejales y de la parte administrativa en este tema, lo cual nos da a nosotros pues muchísimo placer, y hablo pues en nombre del registro y en nombre de la empresa. Y realmente lo que quiero manifestarles es que la justicia tributaria permite más bien que entre más paguemos, los impuestos o las tasas pueden bajar. Porque muchas veces lo que nos ha pasado en los municipios es que cuando no tenemos identificados ciertos propietarios dentro del espacio físico, o a nivel de patentes, gente que está comercializando sin pagar la patente, puede suceder que más bien los impuestos tengamos que pagarlos en unos pocos. Y la justicia tributaria se trata que entre más estemos identificados, más estemos obligados a pagar, realmente pueden bajar esto. Y se los comento porque también eso nos pasó en el municipio de Curridabat, donde algunos años logramos realmente utilizar el mapa que nos entregó el mapa catastral, que como decía don Ronnie muy bien, tiene una diferencia el catastro cantonal municipal con el mapa catastral que entrega el Registro Nacional, porque realmente este registro es el que protege el derecho de la propiedad y es indispensable para determinar la conformación física y jurídica registral en ese sentido. Entonces, en eso
pues quería llamarles la atención. Tenemos cosas en esta segunda imagen, me parece importantísimo, y algo que ustedes están viviendo y que por lo cual Desamparados sale ahora en la televisión, es sobre el tema de la inestabilidad, en algunos casos en el tema de emergencias, con todo el trabajo que ustedes están realizando y las preocupaciones por la comunidad. También en Curridabat tuvimos ejemplos de este tipo, pero la situación que señalaban también es la georreferenciación y la buena ubicación de los planos catastrados. Tenemos lugares también con inestabilidad de laderas, y esa filmina lo que nos permite es que el registro nos entregó los planos ya digitalizados, lo que nos ha permitido determinar con certeza jurídica hasta dónde llegan las propiedades de los propietarios y también determinar quiénes están invadiendo esa zona de protección, lo cual nos permite una recuperación mucho más certera en ese sentido. También algo que comentaba don Diego Encinas, nuestro director de proyecto, es que nos ha servido para proyectos de demanda de servicios a nivel social. No es que el Registro Nacional nos va a entregar ciertas encuestas, sino que nosotros utilizamos el mapa que nos entregó el registro para hacer nosotros nuestros propios proyectos. Y aquí, ya para concluir, señor presidente municipal, señor alcalde y concejales, para decirles que a nosotros esto nos sirvió como insumo para poder realizar proyectos a nivel social. Hicimos encuestas relacionadas con adultos mayores, hicimos encuestas de necesidades de servicios para niños y niñas, hicimos encuestas sobre población en riesgo de discapacidad, y esas encuestas lo podemos utilizar en una unidad mínima que es precisamente el predio o la finca, y eso es las bondades que también nos ha servido el mapa que nos va a entregar el Registro Nacional. Y la última presentación, adelante, que es, tendríamos, es darle las gracias a ustedes, felicitarlos por ese equipo de trabajo que tienen todos ustedes, y también por la ejecutividad. Debo comentar que con un solo llamado, realmente tanto el señor alcalde como el señor presidente don Álvaro Fallas de inmediato nos dieron el espacio para venir a hacerles la presentación. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a usted, doña Alicia, y bueno, y a todos los que han participado. Vamos a darle la palabra al señor alcalde, don Gilbert Jiménez, que hace ratito tiene la manita levantada. Adelante, don Gilbert. Gracias, señor presidente, y por supuesto a doña Alicia, las gracias y las bendiciones, y a don Jorge también por toda esa exposición que nos acaba de hacer, y a los compañeros miembros de la municipalidad, tanto a Maylen como a Yolanda y a Ronnie. Nuestro agradecimiento y su compromiso permanente e intrincado con la institución. Básicamente yo tenía, bueno, unas preguntas que igual se las mandé en el oficio, pero creo que atenderlas a por acá. Básicamente, doña Alicia y compañeros, es con respecto a la fecha de inicio de estos trabajos, ¿verdad?, a nivel del Cantón de Amparados, para saber cuándo estarán ustedes iniciando, que se nos indique en el plazo en el cual pues estarán entregando estos productos, que es muy importante para, no obstante, pues como usted lo acaba de decir, no solamente para el Registro Nacional, sino para toda la ciudadanía y, por supuesto, para la municipalidad, poder contar con toda esta información en el ámbito catastral. Y es también para nosotros importantísimo porque estamos en una actualización del plan regulador. Entonces, esto también nos va a permitir pues, tomar información para todo ese proceso de actualización con el nuevo plan regulador que vamos a tener en Desamparados. Asimismo, solicitarles su colaboración cuando esté puesto esto para que nos envíe también la copia del catastro en formato shape, de manera que esos productos pues, los podamos tener identificados e introducidos dentro de nuestra plataforma y naturalmente dentro de todo el sistema de información que manejamos de Castrazo. Asimismo, pues agradecerles también a la exposición, la voluntad y por supuesto ver si en el futuro podemos realizar los convenios necesarios para tanto el Registro Nacional como la Municipalidad puedan compartir toda esta información. Entonces no sé hasta dónde se va a poder realizar esos convenios necesarios para que toda esta información tan valiosa, tan importante y tan actualizada no quede nada más para un poco o un servicio mínimo, sino que sea mucho más ampliado los servicios para toda la población y por supuesto la institución. Básicamente pues en ese sentido pues queríamos hacer esas aclaraciones y también pues pedir la ayuda
dentro de lo más posible para que tengamos en menor tiempo toda esta información. Y también sí se nos va a facilitar una copia en formato JPG, que es lo que piden nuestros técnicos, nuestros analistas, básicamente como el tema de diseño, ¿verdad? Sabemos que cuando se hace todo el fraccionamiento de lotes a nivel de urbanismo y más, y o condominios, vienen pues cierta información, y si nosotros la tenemos en formato JPG, nos va a permitir para que nuestros técnicos en el área de urbanismo puedan pues alimentarse con toda esta información. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Gilbert. Vamos a ver a quién le corresponde contestarle a nuestro señor alcalde, si va a ser por parte del registro, doña Fanny, o por parte de la empresa. Estamos atentos a escuchar la respuesta. ¿Qué pasó? ¿Quién? Don Diego. Perfecto. Quería saber si capaz Fanny iba a tomar la palabra. No hay ningún problema. Como le comentaba, el proceso lleva varias fases. Entonces, para tener el producto final, se estima que se estaría terminando en el 2024, las últimas fases. Ahora, ¿esto por qué se da? Se da porque a través de la pandemia, algunos cambios que tuvimos que hacer de cronograma, estamos cambiando el proceso productivo. Sin embargo, nosotros estamos en este momento generando procesos sobre el cantón de Desamparados y obteniendo el primer producto, que lo estaríamos obteniendo el año que viene, que es el mapa básico. Posteriormente, en el 2023, vamos a estar generando el campo, todo el levantamiento de campo, y ya para el 2024, teniendo la exposición pública. Más o menos se está conformando de esta manera el cronograma de trabajo. Esto implica, esto ocurre porque hay varios procesos que se hacen a la vez con varios cantones de todo el país, ¿no? Estamos hablando del 66% del territorio, entonces es una gran cantidad de distritos que se realizan todos escalonadamente. Entonces, más o menos las fechas serían las que les comenté. Ahí, permiso. Claro. Sí quería ser enfática en lo que indicó don Diego, ¿verdad? Porque la idea primordial era empezar el proceso y terminarlo para tener distritos lo más pronto posible, pero esta cuestión de la pandemia y otras situaciones a lo interno han impedido que lo podamos hacer de esa manera, entonces por eso nos hemos extendido, nos vamos a extender, ¿verdad? Y además que, como le indicaba Diego, se trabajan distritos en paralelo. Entonces, hemos empezado a trabajar muchos distritos y vamos a ir paulatinamente en las etapas que don Diego explicó en su presentación. Creo que quedan algunas, un par de preguntitas más que hacía don Gilbert. Si nos van a entregar copia del documento, del trabajo final. Ok. Con respecto a la entrega de la información, una vez que se declare zona catastrada, la municipalidad, a través de los convenios que establezca con el registro, ¿verdad?, esa información la puede obtener. Igual como obtienen la información de las bases de datos de bienes inmuebles, ¿verdad?, de las fincas y los planos, de la misma manera pueden obtener la información del mapa catastral y de los expedientes una vez que se haya declarado zona catastrada. Bueno, gracias, doña Fanny. El regidor Núñez Herrera tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primeramente quiero hacer observaciones tanto de fondo como política sobre el asunto. Aquí se habla de justicia tributaria y realmente, ¿cuál es la justicia tributaria que tenemos en un país donde nos roban con impuestos algo que no estamos recibiendo como ciudadanos? No sé si esta empresa que representa a don Diego Encinas tendrá relación con el gobierno argentino, ha hecho trabajos con este nefasto y paupérrimo y terrible gobierno de Argentina que ha venido destruyendo la fibra económica de ese país por medio de impuestos,
Esto es una forma de que el desamparadeño sea perseguido, que el desamparadeño se le busque. Ahora vi una filmina ahí, me preocupó muchísimo, y observando lo que decía don Carlos, ¿cuáles son los momentos oportunos? ¿Esto es una herramienta para ayudarle al cantón o para cobrarle más impuestos que estos progres nos quieren meter? Ese gobierno del Bicentenario ha venido siempre, y las zonas catastradas no es que está mal, que tengamos las coordenadas, que podamos identificar las zonas, todo eso está muy bonito, pero al final de cuentas tenemos un problema, señor presidente, que es para quién es esta información. Hace poco veíamos a Elian Jiménez, creo que es el apellido correcto, el ministro de Hacienda, diciendo que nos iban a cobrar más impuestos por los bienes inmuebles a todos los desamparadeños, un pueblo totalmente debilitado por esta crisis de pandemia. Yo no sé cómo ganó esta empresa la licitación, ni lo dudo, ni lo pongo en tela de duda su experiencia, pero sí me preocupa su relación y la gente con la que ha trabajado. Me preocupa también el tema de vi también ahí marcada la zona de protección, están verificando cuándo fue que esa gente construyó, si fue antes o después del plan regulador del 2008, si eso también va a ser una observación que se va a plantear con respecto a las construcciones, porque eso es algo que es tan difícil de constatar, de cuándo se hizo una construcción y las condiciones de esa construcción y los años que tiene esa construcción. Evidentemente no se puede usucapir espacio público, pero hay construcciones a las cuales no les aplicaba las mismas reglas que les aplica actualmente. A la señora exalcaldesa de Curridabat, yo antes que don Humberto la regañe, se dice personas con discapacidad, no se dice discapacitados, eso es una falta de respeto. Yo simplemente quiero que esta información y que todo este trabajo sea para mejora del cantón, no para ver cómo nos sacan más plata. Entonces, en relación a eso, mi observación, señor presidente, es siempre que consten actas, que si bien es cierto, muchos cantones ya son zona catastrada y es positivo, no estoy diciendo que sea negativo, pero esa información si va a ser trasladada al Ministerio de Hacienda para que después nos pasen una ley y nos apreten a todos y empiecen a perseguir a todo el mundo, porque ahí vi una rayita, zona de protección, zona de esto, zona del otro. O sea, no sé si ustedes son conscientes que esto no es Curridabat y que las construcciones, hay zonas que tienen impactos particulares como los Guido o en muchas otras zonas, y que esto no sea un temita burocrático. Yo no sé si ustedes venían aquí a que los aplaudieran, pero bueno, yo hago observaciones claras y específicas sobre que esta información tiene que ser para los fines que son ayudar al cantón y no perjudicarlo. Yo no confío en lo más mínimo en el gobierno, no confío en lo más mínimo en las empresas relacionadas al gobierno argentino y no confío muchísimo menos en los fines positivos que pueda tener el gobierno PAC sobre la economía de nosotros los desamparadeños. Para terminar, presidente, yo espero que esta información que solicita el alcalde sea entregada. También espero que se aplique una justicia, no esta tributaria ni justicia social, porque eso no existe, sino una justicia sobre el desamparadeño, que le dejen de estar robando tanta plata con impuestos. Gracias. Si me permiten, hay un momentito, nada más para aclararle a don Luis Carlos. Creo que, bueno, tal vez no fui muy específica en la breve introducción que hice, ¿verdad? Pero con mucho gusto, Yanni, adelante. Este proyecto es un proyecto con fines jurídicos, no fiscales, ¿verdad? Si nosotros estamos hoy aquí ante la municipalidad, es porque la municipalidad, lógicamente, dirige el cantón como tal y nosotros queremos acercarnos a ustedes como autoridades para informar del proceso que se va a hacer en ese cantón. Pero el producto que obtengamos no es con fines fiscales, es jurídico. Nosotros buscamos fortalecer la seguridad jurídica, ¿verdad? Verificar las propiedades, ubicarlas de manera correcta, identificar esas situaciones que antes el mismo don Luis Carlos indicaba, de que no había coherencia entre la información catastral y registral. Eso son situaciones o problemáticas que se arrastran de cuando las instituciones o cuando habían dos instituciones que manejaban la misma información para un elemento que es el bien inmueble. Porque antes teníamos el catastro por un lado y el registro público de la propiedad por otro. Al unificarlo, nos hemos encontrado, al empatar la información, hemos detectado inconsistencias que llamamos nosotros, que son esos errores o esas discrepancias entre las informaciones. Eso es lo que logramos identificar nosotros dentro del mapa catastral, pero que quede claro que en ningún momento es con fines fiscales, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado,
este proyecto se inició no como iniciativa del gobierno como tal, ¿verdad?, sino del Registro Nacional, que tiene amparada la ley de creación del registro a la ley de catastro nacional. Tenemos que terminar un mapa catastral de todo el país. Entonces, por ese lado no existe, digamos, ninguna relación en que haya sido este gobierno quien lo haya implementado. El proceso de licitación y demás, eso está público, ¿verdad? Lo pueden investigar si así lo desean. Se hizo desde hace ya bastante tiempito. Nos hemos atrasado con el proceso por muchas situaciones como el COVID y demás, ¿verdad? Pero básicamente quería aclararles eso. No sé si me quedó alguna de las preguntas que indicó don Luis Carlos ahí por fuera. Bueno, muchas gracias, doña Fanny. Don Carlos Padilla tiene la palabra. Adelante, gracias, don Carlos. Gracias, señor presidente. No, no, yo no sé, Luis, ¿qué le pasa? En realidad es que don Diego Encina sea argentino, perdón, Luis, pero y que esté elaborando para una empresa, yo no sé por qué calificar, tal vez su actuación o ponerle en duda por esa simple relación de mi parte, pues decía, no me parece, y decía las disculpas de mi parte, don Diego. Yo tengo claro que el catastro en realidad viene a ser como una radiografía de la distribución y la tenencia de la tierra en un territorio. Como bien lo dijo Ronnie y lo dijo la señora Fanny Zamora, es una obligación del registro de la Junta Administrativa, el Registro Nacional, mantener actualizada la base de datos catastral y registral de todas las propiedades del país. Ahora estaba aprovechando y revisando, por ejemplo, una reforma que hubo al artículo 187 del Código Notarial, que le adicionan un artículo ahí al 37 a la Ley de Bienes Inmuebles y dice anualmente las municipalidades, bueno, giran el 3% de lo que recauden por bienes inmuebles a la Junta Administrativa, el Registro Nacional, quien está en la obligación de mantener actualizada y accesible la información registral y catastral. Además deberá brindar asesoramiento requerido por las municipalidades. Las municipalidades supervisarán el cumplimiento de las metas relativas a su gestión. Por los medios de su alcance, entregará en diciembre de cada año la información correspondiente a cada municipalidad. Entonces, ahí estamos claros de cuál es la responsabilidad del Registro Nacional, de la Junta Administrativa del Registro Nacional con base a la actualización de esta información. A mí lo que me preocupa, y tal vez ahí sí a doña Fanny, porque tal vez yo es que trabajé para que estén informados en la Municipalidad de San Parada y tuve la dicha de ser alcalde también, gracias a Dios. Y se había trabajado mucho en avance del catastro, en la actualización de catastro. Y yo a Ronnie, él sabe que en su momento también un poco he cuestionado el actuar de la municipalidad, porque recuerdo reuniones de reuniones con don Jorge Avendaño, con don Juan Araque, que eran en aquel momento los directores del catastro, convenio que se había firmado. ¿Por qué? Porque yo más bien, a mí lo que me preocupa es que fue la inversión millonaria también con un préstamo del BID, si no me equivoco, precisamente para todo este tema de la regulación catastral. Y vea, hoy día no sé cuántos millones más están hablando. Y como bien decía doña Fanny, pues esto ha sido muy largo. Muchas cosas en este país comienzan y duran y duran y se atrasan, en fin. A mí lo que me preocupa, y tal vez ahí también la pregunta a don Diego y que también Ronnie me diga, porque la Municipalidad de San Parado desde el 2007, incluso antes, viene haciendo un esfuerzo muy grande en su actualización de base de datos catastral. O sea, ya ustedes conocen esa base de datos que ha creado la Municipalidad durante ese tiempo, las contrataciones que se han hecho también con empresas para hacer trabajos de actualización catastral en los diferentes distritos. O sea, si ya la Municipalidad de San Parado se ha hecho esos trabajos, ¿van ustedes a hacer también lo mismo? Cuando sabemos que es obligación de la Municipalidad por convenio con el Registro Nacional, darle la información para que la valide el Registro Nacional desde el punto de vista catastro y desde el punto de vista registral, y una vez depurada y registrada y legalizada, se le devuelve a las municipalidades para ya trabajar precisamente con información oficial. Entonces, la pregunta es para Ronnie y para don Diego.
Lo que ha venido haciendo la Municipalidad de San Parados en actualizar su base de datos catastral, ¿en cuánto les va a servir a ustedes? ¿Cuánto van a avanzar? ¿Cuánto va a simplificar y agilizar todo este proceso? Que no tengan ustedes que ir a hacer otra vez lo mismo, porque la municipalidad tiene ese compromiso de suministrar esa base de datos a ustedes y ustedes revisarla, depurarla y devolverla, que ahí es donde, Luis Carlos, algo de razón sí tenés, porque precisamente esa base de datos catastral y registral actualizada, más la información que la municipalidad va generando en avalúos, con base en la metodología para, para los avalúos aplicada por la ONT, sí la toman ellos precisamente para lo que es impuesto de transferencia de bienes. Entonces, es una base de datos, reitero, jurídica, pero que también tengo claro, don Álvaro y compañeros, catastro por catastro no es nada. Si la base de datos no se utiliza como se debe utilizar para esa administración tributaria y como se ha hablado aquí, para otras estrategias de la municipalidad en planificación, en patente, en la parte fiscal de comercios, entonces estamos perdiendo el tiempo, pero sí me preocupa es el esfuerzo que hemos hecho, hasta dónde se va a aprovechar, que me lo indique don Ronnie y don Diego, si precisamente eso nos va a ayudar. Y lo otro no escuché, son los 13 cantones, los 13 distritos del cantón, no escuché si hacía esa referencia, y sí me preocupa lo del tipo B y tipo A, porque hasta le entendí a don Diego, el tipo B es que se determina alguna información, pero no se tramita en el 100%, algo así le entendí. Y sí me preocuparía saber qué cantidad de propiedades así, bajo esa condición, podrían quedar en el cantón de Desamparados. Entonces, esas son mis inquietudes para don Ronnie, para don Diego, por favor. Gracias, don Álvaro. Gracias a ustedes, don Carlos, por ser tan objetivo y en sus intervenciones, aunque se excedió un poquito el tiempo, pero en realidad es muy razonable lo que su persona acota, entonces requiere de darle el tiempo correspondiente, más del tiempo correspondiente, más bien. Yo no sé, don Ronnie, ¿usted le va a contestar primero? ¿O don Diego? Sí, bueno, sí. Don Ronnie, contestarle de una vez a don Carlos, en parte, ¿verdad? Y lo que le corresponde. Es correcto, ¿no? Es correcto. Sí, gracias. Bueno, sí, muy elocuente don Carlos con sus afirmaciones. Vamos a ver, don Carlos. Evidentemente, pues como cantón hemos estado esperando durante muchos años el proceso del catastro jurídico a cargo del Registro Nacional, es correcto. Pasó el proceso anterior del BID y Desamparados no fue incluido. Bueno, ahora en esta contratación ya fue incluido. Aquí el tema sería también, recalcando pues las consultas que hizo el señor alcalde también para que Diego ahora nos ratifique, es el territorio que se contrata es el resto del país. Bueno, ¿qué prioridad tiene el cantón de Desamparados? Don Diego decía que los productos finales iban a ser 2024, pero digamos, también tendríamos que ver en qué posición de tiempo pues va a entrarse Desamparados. Él hablaba que paralelamente ya se estaban haciendo algunos trabajos, pero sí es importante que, digamos, aclarar esa parte. Relacionado a nuestro insumo, digamos, a nuestros insumos, como ya se explicó, efectivamente, ya nosotros le entregamos, bueno, la alcaldía, don Gilbert le dirigió, ahora la carta que leía don Gilbert, el tema es, nosotros le hicimos estas mismas consultas al Catastro Nacional. Bueno, nosotros tenemos un mapa catastral ya, bastante trabajado, bastante actualizado, evidentemente no con las mismas características técnicas que lo hace el Catastro Nacional para la parte jurídica. Sin embargo, consideramos que es de un activo valioso y yo pensaría que es diferente iniciar de cero que iniciar con este activo de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí hay que aclarar es que nosotros no somos los gestores del contrato, es el Registro Nacional quien relaciona con la empresa que contrató. Entonces,
Yo lo que les aclaro es eso, es un insumo bastante importante y todo. Entonces, nosotros a través de nuestros convenios de intercambio que los hemos tenido durante los diferentes años con el Registro Nacional, pues precisamente por esa relación que tenemos natural por la materia, pues intercambiamos información de todo tipo. Aquí, y ahora sí, sería el caso de la empresa que nos, tal vez que nos aclare qué consideran ellos que nuestros insumos aporten para que posiblemente pueda empezarse más rápido el Cantón de Desamparados que otros territorios que tal vez no tengan ningún tipo de modelo catastral. Creo que eso también es importante valorarlo y también para el registro, si esto permite que se acelere más un cantón que otro. No sé, esas situaciones, ya como les repito, son entre el ente que contrata, que es Registro Nacional, y la empresa que fue contratada. Así es que, por lo menos de mi parte, don Carlos, eso es lo que puedo manifestar, y que eso quedó plasmado en la nota que don Hilbert le envió ya al subdirector catastral, que es el licenciado Marlon Aguilar Chávez, que también don Carlos en algún momento y varias veces estuvimos reunidos con él, pues tratando de que se incluyera Desamparados en este proceso de declararlo también como zona catastrada. Muchas gracias, don Ronnie. Y tiene la palabra don Diego para las demás consultas de don Carlos. Don Diego, tiene la palabra usted. Vamos a ver si... Ok, bueno, a las observaciones de Carlos Padilla y a lo que contestó don Ronnie. Sí, efectivamente el producto que va a ir entregando o que genera el Registro Nacional es muy diferente al de Catastro Municipal, por sus características jurídicas. Ustedes, acá hay que entender que posteriormente a que se termine el producto, cada propietario puede obtener su certificado catastral de manera digital, lo cual facilita todo aquel trámite que tenga que ver con bancos, con ventas, básicamente para dar seguridad jurídica, que es el objeto general del Registro Nacional. Hay que entender el contexto que el país en el 2000, o cuando empezaron a diseñar estos proyectos, si uno superponía todos los planos del país, se comentaban que eran varias Costa Ricas, ¿no? Entonces, también hay que entender que hubo un proceso de fraudes inmobiliarios a extranjeros, a otros, o entre nacionales, y básicamente fue toda una política para modernizar, como decía Fanny Zamora, el registro y el catastro, unificarlos, estar a la vanguardia a nivel centroamericano y latinoamericano, eso también hay que resaltarlo, poder acceder a esta información de manera digital. Ustedes pueden acceder al SNIT, donde pueden encontrar información de otros distritos, y también hay que entender el contexto de todos los cantones del país. No todos tienen la misma situación económica o de avance tecnológico que tiene Desamparados al día de hoy, porque yo trabajo en Costa Rica en Catastro desde el 2007 y Desamparado no tenía el estado de actualización catastral que tiene en este momento. Entonces los productos son diferentes, son complementarios, uno sirve para mejorar la situación del otro, y para la empresa y a través del Registro Nacional, si ustedes desean oficializar el insumo, porque nosotros no necesitamos obligatoriamente el insumo de ustedes, lógicamente aseguramos y le damos certeza en realidad a un propietario, un beneficiario, a un vecino del cantón. Entonces ustedes lo que están procurando es que el trabajo que está haciendo el Registro Nacional también tenga ese acompañamiento del municipio, que creo que es muy importante. Si no lo desean entregar la información, nosotros podemos realizar el proceso sin ninguna complicación. Todo lo contrario, cada vez que nos dan un insumo municipal, la empresa invierte más tiempo porque tiene que analizar características especiales con las cuales estuvo hecho ese producto,
y en realidad nos demora más tiempo. Sin embargo, lo utilizamos para poder darle, como decía, mayor certeza. Respecto al tiempo de producción, hay algunas necesidades que tenía el pliego, unas prioridades que tenían que ver con algunos territorios del país, como las zonas marítimo-terrestres, y otros territorios donde nos obliga a darle prioridad a esas zonas y posteriormente ir tramitando otras. A su vez, la pandemia generó una complicación adicional, porque todo el 2020 no hemos podido realizar trabajos de campo, entonces tuvimos que reprogramar la forma de trabajo y rediseñar el proceso. Entonces, en esa situación es que pareciera que el producto lleva mucho tiempo, pero como le comenté anteriormente, hay fases que nosotros las concluimos en cada año, y el año que viene nosotros vamos a tener un mapa preliminar muy exacto. Sin embargo, nos van a faltar las fases de campo y de exposición pública, que son obligatorias. Pero sí, ahí ya queda en voluntad del Registro Nacional, a través de esos convenios, compartir esta información. Bueno, espero haber aclararles las preguntas que ustedes realizaron. Si no, las volvemos a replantear. Gracias, don Diego. Tiene la palabra el regidor Luis Mora García. Muchas gracias, señor presidente. No, me tenía la inquietud de qué contiene este proyecto diferente con respecto a lo que fue el proyecto Bicatastro. Bueno, la primera circunstancia era que nosotros no fuimos incluidos en ese primer proyecto, y enhorabuena porque ahora estemos ya tomados en consideración. Esto porque el proyecto anterior no se culminó con los alcances que se deberían tener en su momento, ¿verdad? Se ha valorado con la parte de catastro y bienes inmuebles cuáles son las necesidades que tienen estas unidades en la municipalidad para efecto de los productos que puedan entregarnos, porque se habla solamente de un mapa catastral como producto único. Recordemos también de que, digamos, esto no es... el costo que tiene, digamos, la licitación que impulsó la Junta del Catastro, en realidad es bastante onerosa. Estamos hablando de 20 millones de dólares, y para tener un producto nada más como este, la valoración habría que contemplarla dentro de eso, porque ya es suficiente incluso con respecto a lo que la municipalidad le gira al Catastro Nacional. En los últimos 4 años se han girado casi 300 millones de colones al catastro sin que tengamos un efecto comparativo de los beneficios que esos recursos nos están implicando a la municipalidad, y si con este producto vamos a obtener también, si vamos a tener un producto que verdaderamente signifique una economía para nuestra municipalidad. Gracias, don Luis. Vamos a ver, no sé si alguien... Bueno, vamos a dar la palabra a Luis Calvo. Tiene la palabra el regidor Núñez Herrera. Gracias, presidente. Bueno, iniciando, creo que sí se llegó a la conclusión, y no hay que ser cajita blanca para todos, que esto va a tener repercusiones a nivel económico para todos los desamparadeños. También, como decía don Luis Mora, sumamente importante el costo que está teniendo estos pagos. ¿Cuál es el beneficio cuando hemos tenido un sistema de catastro esencial y muy bueno en nuestra municipalidad de Desamparados? Gente que es brillante, que ha hecho una excelente labor. Que don Diego venga y nos diga que él, si le damos la información, a él no le importa, no le da igual, porque la pueden hacer igual. Me parece una falta de respeto. Pero fuera de ese tema... Creo, considero que sí, que los plazos y las oportunidades y los tiempos. Yo soy notario público y le puedo decir que lo que ha hecho la Junta
de administradora del registro público es cobrarnos a todos por sacar un planito, tiene que hacerlo, no solicitarlo en el RPN digital para darle platica a esta junta administradora, que es lo único que hace, quitarnos plata a todos los desamparadeños cuando queremos ver un plano. Entonces, estos planos van a ser, todo este trabajo va a ser de acceso público, de acceso general, de acceso para todos, porque esta junta lo que ha hecho es enriquecer a algunos funcionarios que han hecho un festín de plata con esas certificaciones y estas contrataciones. A mí nada de esto me agrada de ninguna manera, en el sentido, lo único que sí es que importante es poder catastrar. Y le digo, don Carlos, vea, yo aprecio su optimismo y creo en el progreso en el tema de las cosas, pero a mí estos bolsitos que le tratan de meter a uno, estas instituciones públicas que lo que hacen es lucrar con uno, me generan dudas. Lo que decía don Luis es cierto. ¿Para cuándo? ¿Cómo? Ahora dijeron, las zonas costeras tienen prioridad. ¿Cuánto tenemos que seguir pagando? ¿Cuánto le vamos a tener que seguir pagando a esta junta administradora que lo que hace es pagarle sobresueldos a un montón de gente? Entonces, a final de cuentas, estamos en un mar de burocracia que nos hubiera salido más barato cualquier otro camino. Y son observaciones que no son de fondo sobre el asunto, sino son sobre la economía de nuestros constituyentes. Entonces, va a haber, doña Fanny, estos planos van a estar a disposición de todos los ciudadanos, o al menos de los notarios públicos, o a nombre de quién, o a quién va a poder acceder a esos planos, o solo la municipalidad, quién va a tener esa información, van a montarse un ARCSIS como el que tiene la municipalidad de Cartago, o vamos a estar siguiendo en manos de estos burócratas que nos han sacado la sangre como vampiros. Gracias. Gracias, don Luis. Doña Fanny, tiene la palabra. Sí, don Luis, en primer lugar, el mapa catastral, para llegar a conformar el mapa catastral, se requiere todo un proceso de levantamiento. Está estipulado en la ley, está estipulado en el reglamento interno del registro también, por si lo desea consultar. Y igual, el registro inmobiliario está a disposición de hacer en algún momento, si ustedes así lo consideran, una charla con ustedes para explicarles cada una de las etapas. Evidentemente, en un tiempo tan corto de 20 minutos, ¿verdad? Lo que don Diego explicó son las generalidades del proceso. Pero no es tan sencillo llegar a obtener un mapa catastral con las condiciones que lo requiere el Registro Nacional. O sea, no es nada más dibujar un mapa como trata de indicarlo don Luis Carlos, sino que por detrás lleva todo un proceso de análisis de información, de verificación de campo, de digitación, que eso pues no se describe aquí, ¿verdad? Lógicamente, pero que sí impacta en los procesos o en el trabajo que requiere, por un lado. Por otra parte, creo que como notario conoce que existen ya zonas declaradas catastradas, ¿verdad? Y para lo cual tanto los notarios como los topógrafos tienen acceso a la información a través de SNIT, a través de, bueno, los topógrafos a través de la plataforma de planos también lo tiene. Es información a la cual se puede accesar. Topógrafos, este, no notarios. Y no sé, digamos, con respecto a la parte, como les digo, a la parte onerosa que lo indican, por supuesto que sí, es un proyecto bastante caro, pero es un proyecto que el país necesita para fortalecer la seguridad jurídica a lo interno del registro. Por lo que les explicaba anteriormente, hay información que no cuadra, por decirlo de alguna manera, entre planos y fincas. Nosotros lo que buscamos con este mapa catastral es fortalecer esa seguridad jurídica, que si un topógrafo quiere hacer una segregación y el propietario contrata al notario don Luis Carlos para que verifique, para que le haga el traspaso, la segregación, el topógrafo tiene que hacer un plano, tiene que hacer la investigación de antecedentes de esa propiedad para poder entregarle al propietario ese plano para que se lo lleve a don Luis Carlos y haga la segregación. Eso anteriormente no se tenía, ¿verdad? Y hoy por hoy es un insumo primordial para los registradores, para poder ser más, que el proceso sea más transparente. Muchas gracias, doña Fanny. Don Humberto Campos Paniagua tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, hay razón que de repente nos sentimos un poco paranoicos con estos temas, ¿verdad?
con las experiencias que hemos vivido, especialmente con este gobierno y temas de la, como la OPAC, por ejemplo, cuando empiezan este tipo de proyectos a llegar, pues yo podría comprender perfectamente bien a quien se ponga un poco nervioso. Hablar de exalcaldes no es necesariamente positivo. Exalcaldes de desamparados son los que nos metieron a nosotros en serios problemas y tienen este pueblo sumidos en pobreza y en desorden, ¿verdad? Entonces, no necesariamente. Tampoco citar a un pueblo como a un cantón como Curriabat, que no es ejemplo, porque en Curriabat tenemos una desigualdad enorme con barrios marginales, pobreza extrema, diferencia entre la cultura. Tenemos un pueblo como Tirraces, donde la gente se está matando con el flagelo de las drogas, cruza el río y está Guayabo, Hacienda Vieja, donde viven los expresidentes, ¿verdad? Entonces tampoco Curriabat es de muy buena referencia. Yo le quería preguntar a la especialista del registro, que entiendo que es doña Fanny. Doña Fanny, ¿qué ejemplos tenemos ahorita al respecto en este ámbito en el país? ¿Qué referencias podríamos tener para pensar dónde podríamos llegar con este tipo de proyectos? Gracias, señor presidente. Con mucho gusto, don Humberto. Doña Fanny tiene nuevamente la palabra. Ok, a nivel municipal, ¿verdad? Como les digo, primero, el mapa es a nivel jurídico. Nosotros, a lo interno, en los distritos donde ya tenemos un mapa catastral, el proceso de registración de planos y de registración de escrituras nos ha ayudado a minimizar el error humano, ¿verdad? Y hasta, ¿por qué no?, los descuidos de los topógrafos a la hora de inscribir los planos catastrados. Pero a nivel municipal, eso depende, de verdad que depende mucho de la municipalidad, de la información que ya tengan, de los proyectos que quieran implementar. Pero tenemos, digamos, casos que hemos escuchado, ¿no? Porque a nosotros nos entregamos la información, pero no nos retribuyen diciéndonos en qué lo hacen, ¿verdad? Pero lógicamente uno escucha a colegas topógrafos y demás hablar de eso. Un caso que tenemos es las vías, por ejemplo, las vías públicas, cuando catastran planos catastrados frente a lo que el topógrafo decía que es vía pública y la municipalidad no lo tiene como vía pública, nosotros ya tenemos cómo decirle: no, usted tiene que ir a la municipalidad y verificarlo. Y entonces ya llegan y dicen: no, en serio, no era vía pública. Entonces eso se va a depurar, ¿verdad? Ya son menos los casos donde tenemos planos catastrados en una misma calle pública, en una misma calle, que indican unos calle pública y otros servidumbre. No, ahora tiene que indicarnos. Aquí la municipalidad nos entregó este mapa de vías y según el mapa catastral esto no es vía pública. Ese es un caso. Otro, tenemos también hay un distrito en Guanacaste que tiene un grave, grave, grave error de sobreposiciones, que con el mapa catastral nosotros a lo interno lo hemos identificado y hemos frenado esa situación, ¿verdad? Entonces, si usted me dice cómo puede llegar la municipalidad a potenciar el producto del mapa catastral y los expedientes, pues eso depende mucho de los funcionarios que tengan, de la perspectiva o visión que tengan, pero es una gran base para muchos, muchos alcances de catastro, ¿verdad? Ya sea fiscal, si lo quieren ver de esa manera, pero también para ordenamiento territorial, ¿verdad? Para cuidado de zonas restringidas o de zonas, no sé, potenciales a deslizamientos o para ese tipo de cosas, identificar de dónde podrían surgir desastres, qué sé yo. Pero depende mucho de la municipalidad como tal. Bien, muchas gracias. Perdón, tiene la palabra Carlos Padilla. Gracias, don Álvaro. No, en realidad sí, le voy a ser sincero, mi compañero, me causa un trago amargo escuchar que la base de datos catastral que tiene la Municipalidad de Desamparados no le va a servir a este nuevo proyecto. En realidad sí lo siento, porque sería, yo me hago la pregunta, ¿por qué una base de datos para la Municipalidad de Desamparados solo para la Municipalidad de Desamparados? Y Ronnie y todos sabíamos muy bien y que
precisamente la metodología que se empleaba para la actualización del Catastro Municipal de Desamparados era con base en lo ya establecido por el Registro Nacional con la Dirección de Catastro. Y así entendí yo, así se trabajó, claro, ya después de como alcalde culpable de la pobreza de este país, no sé qué pasó después de eso, y entonces, o exalcalde, entonces, sí me duele mucho escucharlo, porque nosotros comenzamos a trabajar nuestro proyecto de catastro con los lineamientos, y Ronnie sabe bien y se acuerda bien de eso. Tan es así que le pregunto a Ronnie, hey, el ingeniero Rafael Castillo, ¿de dónde lo trajimos? Del catastro, que le trabajaba una empresa en actualización de catastro, creo que a Minor Bolaños igual, y porque esa era nuestra línea precisamente, trabajar. Trabajar nosotros en actualización para posteriormente devolver al registro, actualizar datos y de nuevo se regresa ya con información registrada legalmente. Entonces eso sí me preocupa enormemente. Yo creo que cuando en el 2000 algo ahí se entró el BIT, era porque Desamparados, si no nos tomaron en cuenta, era porque Desamparados se iba muy avanzado en el proyecto. Dígame, Javi. En 2002, entonces íbamos bastante avanzados en nuestro proyecto de catastro, que lo habíamos comenzado desde el periodo de Oscar Núñez. Básicamente después seguí yo y le pusimos candela, no sé en el periodo de Doña Maureen qué fue lo que pasó con esto, pero en alguna medida nosotros habíamos avanzado de tal manera en el proyecto de catastro que por eso creo yo, no espero no equivocarme, había sido, por eso no habíamos sido contemplados en esa etapa. Pero esa parte sí me duele, Ronnie, sí tendrían que revisarlo, porque yo creo que tener nosotros una base, pues tenerla está bien, pero es un trabajo que se debe hacer para poderlo consolidar ya a través del procedimiento que sabemos debe llevarse para que ya el registro la valide como tal. Y lo otro quiero decirle a don Humberto, exalcaldes, empezando por don Oscar, que terminé el último año siendo el alcalde, pero no electo popularmente, sino porque el código ya hizo el cambio de la figura del Ejecutivo Municipal al alcalde. Después le continué yo como alcalde, 2002-2007, asumió doña Maureen Fallas y después don Gilbert, y ahora don Gilbert que continúa. Entonces, si de alguno de esos exalcaldes somos culpables de la pobreza del cantón, que mejor lo diga con nombres y apellidos y que diga cuáles son los puntos de pobreza que generamos. Así de sencillo. Gracias, don Álvaro. Muchas gracias, don Carlos. Don Ronnie le va a contestar una de las consultas que usted hace, don Carlos. Gracias. Sí, entiendo, don Carlos. Aquí la aclaración que le hago es, si bien nosotros arrancamos el proceso de catastro siguiendo lineamientos del Registro Nacional, siempre hemos tenido claro, y eso hay que establecerlo así, legalmente los municipios no seguimos el procedimiento legal que establece el Catastro Nacional. ¿Por qué motivo? Porque existen las competencias de cada uno. El hecho que usted manifieste que tal vez no nos incorporaron en el proyecto cuando BIT Catastro, porque más bien íbamos muy adelantados, exactamente, pues esa parte, como yo lo veo así, no tendría, digamos, como sentido, porque igualmente, si éramos incluidos, ellos tendrían que empezar nuevamente a validar toda la parte jurídica del mapa catastral. Los lineamientos para hacer un mapa catastral desde el punto de vista jurídico son una serie de pasos que están en la ley de Catastro Nacional misma, pero la cumple el Registro Nacional, no la municipalidad. Imagínense que nosotros contratemos diciendo que ocupamos ese catastro, estaríamos haciendo una función que legalmente no nos compete realizar. Entonces, nos estaríamos metiendo en las funciones del Registro Nacional. Ahora, claro que nuestra base de datos tiene una calidad adecuada para nuestros fines municipales. El hecho que hasta dónde la puedan considerar o no,
de ahí es una cuestión, me parece que ya de criterio de las diferentes partes. Por eso nosotros le aclaramos al Registro Nacional, bueno, aquí está el shape de nosotros, bajo nuestros estándares. Bueno, ustedes se lo van a entregar a la empresa contratada. Es diferente iniciar de cero, como dije, que iniciar con un producto de esta calidad. Ahora, aclaro y repito que nuestros procedimientos, bueno, me faltaba agregar, si establecemos los mismos criterios del Registro Nacional, además de involucrarnos en una materia que no es municipal, y esto es desde el punto de vista jurídico, no catastral, pues también los costos se ven incrementados. Mientras que el objetivo del catastro es tener este inventario precisamente para atender los fines municipales en temas tributarios y en temas de planificación urbana. Con este producto es suficiente para atender excelentemente todos estos temas. Entonces, ahí trato de aclarar que no es que nosotros no atendiéramos o no siguiéramos directrices del Catastro Nacional, es que nos enfocamos en los alcances que nosotros tenemos y ya así se ha venido desarrollando. Inclusive hemos tratado al máximo de desarrollarlo lo mejor posible, pero dentro de todo nuestro ordenamiento, digamos, a nivel municipal. Gracias, don Ronnie. Tiene la palabra doña Fanny. Yo nada más quería aclararle ahí, digamos, que no es que del todo no se pueda utilizar, ¿verdad? Cuando las municipalidades han entregado información, la información se analiza, a ver el estado en el que se encuentra y ver qué se puede tomar. En estos casos, básicamente es la ubicación de los planos, ¿verdad? Cómo lo tienen ubicado en la municipalidad que coincida con lo que nosotros vamos montando. Pero como decía don Ronnie, los fines son muy diferentes y los procesos por eso son diferentes, ¿verdad? Pero si entregan la información se analiza y se verifica qué tanto se puede utilizar. Ya les repito, básicamente es la ubicación de los planos, ¿verdad? Que coincida con lo que nosotros vamos montando. Bien, gracias, doña Fanny. Vamos a ya estamos cerrando, compañeras y compañeros. Ya llevamos 3 horas y casi 3 horas y media. Vamos a darle la palabra a doña Gabriela y cerramos la discusión del tema. Doña Gabriela, adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad era buscando lo mismo. Yo creo que todas estas cosas tenían que haber sido conversadas entre la administración, el departamento y la gente de Catastro antes de venirnos a traer un proyecto del cual hay dudas, ¿verdad? Tal vez nos hubieran mandado una presentación, la presentación que iban a hacer antes de hacer la presentación, como para nosotros traer como más abierta la idea de lo que venían a presentar. Yo en lo personal creo que lo que ha hecho la municipalidad hasta el momento entre sus posibilidades ha sido un trabajo muy enriquecedor para el tema municipal y el tema catastro a nivel nacional creo que es muy diferente, ¿verdad? La perspectiva que ellos hacen es muy amplia y creo que nosotros tenemos que seguir trabajando con el insumo como municipalidad que hasta la fecha se ha hecho, que creo que ha sido muy exitoso. Se ha trabajado mucho y se le ha invertido mucho dinero a este departamento para que lo que se tiene hasta ahora, que los mismos muchachos de Catastro Nacional han dicho que es un muy buen producto, nos funcione para los temas municipales. Entonces, lo que se tiene que analizar en lo interno entre la administración, el Catastro Nacional y el departamento es la necesidad que tenemos nosotros de este proyecto, sí o no, pero ya eso es una decisión creo que interna y entonces si hay que tomar algún acuerdo o algo, entonces ya cuando haya una decisión real, cuando se haya visto todos los pros y en contra, entonces nos presentan un proyecto o nos ponen a firmar un acuerdo o no sé si hay que hacer una aceptación del proyecto o lo que sea, pero como que todos estamos en diferentes
niveles de la situación y tal vez no estamos llegando a un punto medio de cuál es la necesidad real de que este proyecto sea aprobado. No sé si tiene que aprobarlo el Consejo Municipal, sea acogido o simplemente es un tema meramente informativo del cual nosotros no necesitamos tomar un acuerdo o no se necesita para el procedimiento un acuerdo del Consejo Municipal, porque de hecho no viene ninguna moción o entre el orden del día no existía ninguna moción de que hay que aprobar algo el día de hoy. Entonces creo que nos hemos enfrascado en discusiones diferentes desde el punto de vista de cada quien de lo que es el tema de catastro y se ha alargado demasiado la sesión y no estoy entendiendo en realidad si hay que tomar un acuerdo como Consejo Municipal o simplemente es un tema meramente informativo para que nosotros sepamos cómo está el proceso a nivel administrativo. Gracias, presidente. Gracias, doña Gabriela. Bueno, la información y la participación de las regidurías y así como de los representantes de la institución que nos está visitando hoy, del Registro Nacional, de la empresa, y asimismo la exposición que han hecho los compañeros de esta municipalidad en la primera parte, con lo que respecta a lo que hemos estado atendiendo en esta sesión, pues es fundamental para un futuro tomar alguna decisión si hubiera que tomarla, doña Gabriela. Usted sabe que en una sesión extraordinaria no se toman acuerdos tampoco. Hoy es más que todo, pues, escucharlos. Álvaro, no se escucha. Por hoy, ¿verdad? Pero el tema, como lo dije hace un rato, el tema es muy rico, es muy interesante, es muy extenso y es importante pues que estemos bien informados para la decisión que haya que tomar en el futuro, si es que hay que tomar alguna. Vamos a escuchar nada más dos intervenciones más, don Carlos y don Gilbert, ojalá un poco breves, ¿verdad? No me gusta llamar la atención en ese sentido, pero ya hemos avanzado bastante en el tiempo en esta sesión. Don Carlos retiró la palabra. Tiene la palabra, don Gil. No, está bien, don Álvaro, está bien. Nada más yo lo que sí quería, Álvaro, es reiterar que cuando se comenzó el proyecto de catastro en la Municipalidad de San Parados, era coordinado con el Registro Nacional. Tan es así, y Ronnie, te quiero recordárselo, que funcionarios municipales estuvieron trabajando en el registro, en el catastro nacional. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se buscaba, la municipalidad hace el trabajo, genera el insumo, se le devuelve como insumo al registro nacional, precisamente para que el proceso, Ronnie, de conciliación de lo que es la parte literal con la parte literal con la parte catastral. Pero sí me duele que se haya perdido ese hilo. Y en alguna forma, don Álvaro, no sé si para también cómo definir esa relación, aunque la ley obliga al Registro Nacional a mantenernos la información actualizada, cómo hasta dónde, y repito, ya con esto termino, cuando se comenzó a trabajar, la actualización del Catastro Nacional fue coordinado totalmente con el Catastro Nacional y el Registro. Así es que por eso sostengo que ese inicio fue precisamente con esos lineamientos muy bien definidos. Sabemos, y Ronnie, totalmente de acuerdo, la municipalidad no hace catastro, ni es la municipalidad genera el insumo para que lo valide jurídicamente el Registro Nacional, desde el punto de vista catastral y desde el punto de vista registral. Gracias, don Álvaro. Ah, bueno, perdón, y no sé si hay que hacer un convenio, volvemos al convenio, qué sé yo, como por ahí se planteaba también, con el Registro Nacional. Gracias, don Carlos. Tiene la palabra el señor alcalde, don Gilbert. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, primero, las gracias a todos por la exposición, la ampliación y las consultas y las dudas y, por supuesto, las aclaraciones que se han venido dando al transcurso de la sesión. Don Antonio, no, tal vez en este caso, de esta sesión extraordinaria, no hay acuerdo porque no se requiere, digamos, en estos momentos ni un acuerdo. Tan es así que es informativo, como acaba de indicar usted y perfectamente lo dieron a conocer los funcionarios también, donde llevamos el avance de la actualización del catastro. Pero también nos retroalimentamos, yo creo que esto es para el proceso de mejora. Y tengo la primera idea, don Carlos Padilla, que yo por lo menos pudiera
hablar con la gente de Catastro para que el Registro Nacional, para que vean el tema de Catastro nuestro y para ver con ellos si hay que hacer algunos ajustes en lo que estamos llevando a cabo. Siento que la información debe ser siempre pensando no solamente en el uso individual o de una institución, sino al nivel de todo de toda la institucionalidad, independientemente de donde se haga la inversión en su momento. Pues creo que la información debe estar, son recursos públicos, evidentemente, de cada una de las instituciones, y como tales, pues deben buscar siempre el mayor beneficio, de tal manera que no tengamos dos duplicidades en gastos, ni mucho menos. Tan es así que pues yo siempre he pensado que el Registro Nacional debería apoyarnos mucho más en muchas de las gestiones que tenemos que hacer nosotros, pero es un tema también particular que en su momento lo estaremos retomando. Y por lo demás, pues agradecerles a todos la paciencia, la colaboración, pero sí siento que esos temas son trascendentales, importantes para que todos pues conozcamos y aportemos y podamos llevar el camino por los lugares correctos. Agradecerles a la experiencia. Yo creo que no en vano don Carlos Padilla ya ha tenido también una amplia experiencia y un gran conocimiento, y sé que sus aportes, sus ayudas y su colaboración nos van a ser de gran beneficio para poder sacar adelante nuestro cantón. Para nadie un secreto, esto no es un tema que los municipios no somos los responsables del desgaste o el desastre o la situación que se tiene en cada uno de los cantones. Tenemos un país demasiado centralizado. Bueno, si queremos aprender, aquí está un modelo argentino que ha tenido toda una centralización. Sé que el tema de gobernación es muy distinto, pero bueno, los ejemplos en el desarrollo que ellos han llevado en algunos campos han sido exitosos, no tanto pues en algunas áreas, pero sí tenemos algunos enfoques importantes que se pueden aprender, pero no por ello podemos hablar de que queremos el modelo para Costa Rica. Yo creo que hay modelos europeos, chilenos, etcétera, que han logrado tener un desarrollo porque han apostado a la centralización, y esto nos lleva a tener mayor eficiencia, mayor gestión, mayor solución de problemas. No podemos solucionar problemas de vivienda porque está centralizado en el Estado, no podemos centralizar el problema de seguridad porque está centralizado en el Estado, no podemos resolver los problemas de X o Y, educación, infraestructura, porque todo lo tiene el Estado. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser conscientes, y tal vez don Humberto, no hacerle recaer a las administraciones municipales la responsabilidad del caos que se viva, sino más bien es responsabilidad del gobierno, que no ha tenido la visión y la capacidad en su gestión y en su distribución de la riqueza, y mucho más allá en poder crear las condiciones necesarias para tener las oportunidades y el desarrollo que requieren cada uno de nuestros países, cada uno de nuestros cantones y por supuesto nuestro país. Pero más allá, siento que pues hay esfuerzos importantes que estamos trabajando, que estamos haciendo, y Dios quiera pues que algún día tengamos tanto un poder ejecutivo como un legislativo que entiendan que la centralización es la única forma del desarrollo para el bienestar del país. Y por mi parte, agradecerles a todos la gran voluntad y disposición para todos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, don Gilbert. Bueno, muchas gracias a expositores y a concejales que han hecho sus intervenciones. Especialmente agradecerle a los funcionarios municipales que nos han estado acompañando hasta el final de la sesión. Ronnie, que está por acá con nosotros todavía, los demás funcionarios que yo sé que tienen la mejor de las voluntades para trabajar por este cantón, que aman la institución. Igualmente para ustedes, regidurías, síndicos, propietarios y suplentes, concejales, señor alcalde, y también acá al cuerpo técnico que tenemos acá en secretaría. Muchísimas gracias. Vamos a concluir, ya concluimos con la sesión. Lo único que nos falta presidente, es la presidente. Confirmación del quórum. Presidente, algo breve, nada más para pedirle a todos oración por el resto de Centroamérica, porque realmente están recibiendo un impacto muy poderoso, un huracán 5, para que todo el mundo tenga oración al resto de Centroamérica. Amén, amén, así sea, que Dios nos proteja a todos, ¿verdad?, de las inclemencias del tiempo. Estamos en el último punto de la agenda, que sería confirmación de la asistencia, la permanencia de los compañeras y compañeros concejales en este consejo a través de Tania. Muchas gracias, don Álvaro. Iniciamos con don Carlos Padilla. Bueno. Buenas noches y gracias a todas las personas que han participado en esta sesión y por lo amplio de la información. Y Ronnie, un saludo muy especial.
Presente. Doña Antonieta Naranjo. Buenas noches a todos. Gracias, don Jorge Monge. Buenas noches y presente. Gracias, doña Eugenia Mora. Presente, buenas noches a todos. Gracias, don Álvaro Fallas. Presente, muy buenas noches y bendiciones para todos. Gracias, don Jonathan Chavarría. Presente y buenas noches. Doña Jacqueline Salazar. Presente, buenas noches. Gracias, don Luis Carlos Núñez. Presente, que viva la libertad. Doña Lady Jiménez. Presente, buenas noches, bendiciones. Don Mario Alvarado. Buenas noches, que Dios los acompañe a todos. Bendiciones. Amén, gracias. José Hernández. Buenas noches, presente. Gracias, don José. Don Alfredo Salazar. Buenas noches, presente. Gracias, don Alfredo. Ya Evangelina Chaverri. Buenas noches, presente. Gracias. Don Hernán Marchena. Buenas noches, presente. Gracias. Doña Carol Barrios. Doña Carol Barrios. Buenas noches, presente. Gracias. Don Luis Fernando Mora. Buenas noches, presente. Gracias. Doña María de Los Ángeles Rojas. Buenas noches, presente. Gracias. Don Luis Eduardo Gamboa. Buenas noches, compañero, presente. Gracias. Don Freddy Gutiérrez. Presente. Gracias. Doña Gabriela González. Presente, buenas noches. Gracias. Don Humberto Campos. Buenas noches, presente. Gracias. Don Jorge Valverde. Gracias, Tania. Buenas noches a todos. Gracias, don Jorge. Doña Isis Loría. Gracias, Tania. Buenas noches a todos. Buenas noches, don Vinicio Valverde. Don Vinicio, ¿me escucha? Sí, buenas noches, presente, Tania. Gracias. Gracias, don Vinicio. Don Gabriel Abarca. Buenas noches, presente. Gracias y que Dios les acompañe a todos. Amén, igualmente. Doña Carla Mora. Buenas noches, compañeros. Presente, Tania, gracias. Gracias, doña Carla. Don Gabriel Picado. Gracias, Tania. Gracias. Gracias. Gracias, don Gabriel. Doña Alice. Buenas noches, presente, y muchas gracias por todo. A usted. Don Eduardo Picado. Presente, Tania. Buenas noches a todos. Buenas noches. Don Emanuel Vega. Presente y buenas noches. Gracias, don Javier Amador. Presente, Tania. Buenas noches a todos. Gracias, doña Simei Herrera. Presente, buenas noches a todos. Gracias, don Kenneth Cubillo. Presente, Tania. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Doña Juliet Rodríguez. Buenas noches, presente. Gracias. Doña Carmen Martínez. Buenas noches, presente. Gracias, don Marvin Monterrosa. Presente y claman los justos y Dios los escucha. Gracias, don Marvin. Doña Mónica. Buenas noches, presente. Gracias, doña Ingrid Celedón. Presente, buenas noches, Tania, gracias. Gracias, doña Ingrid. Don Sebastián Sánchez. Buenas noches, presente. Gracias. Doña Delia Calvo. Buenas noches, presente. Gracias, don Aleander Garro. Presente, buenas noches. Gracias, doña Laura González. Buenas noches, Tania, presente. Gracias, muy buenas noches. Doña Marisela Durán. Buenas noches, presente. Gracias. Doña Melisa Monge. Presente, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Don Rodrigo Díaz. Presente, buenas noches. Gracias. Don Marco Segura. Buenas noches, presente. Dios los acompañe a todos. Amén, igualmente. Don Javier Montes. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Y doña Alison Sánchez, que está ausente. Señor presidente, la única persona ausente sería Alison de Los Ángeles Sánchez Chavarría. Gracias.
Bien, compañeras y compañeros, al ser las 18, 20, la 21 hora y 41 minutos, ¿cierto? 21 hora y 39 minutos, más bien. Concluye esta sesión deseándoles a todas y a todos el mayor bienestar y nos vemos mañana, Dios mediante. Buenas noches.